A todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Humo y Espejos, acá en la expectativa de la llegada de Fernando Moragón. Eh, supuestamente, bueno, supuestamente no, ya debería estar con nosotros, pero estamos tratando de ver qué es lo que, que está sucediendo, que todavía no se ha conectado. Así que vamos a darle unos minutitos para que esté con, con nosotros, para ver qué es lo que ha sucedido así hablé con él esta mañana estaba todo bien para el horario decidimos arrancar como para no no seguir atrasando el estreno mientras tanto voy a pasarles algunas novedades y traer a marcelo ramírez para una puesta en contexto y ver cómo seguimos los temas no ana Bianco, con muchísimas gracias de verdad fernando moragón un grande eh, ya sería la segunda vez que está con nosotros y esperamos continuar eh, con este tema. Hablando, bueno, en marzo es una fecha muy especial, el 15 de marzo son las elecciones en Rusia y está bueno saber eh, cómo, cómo queda ¿no? planteado el mundo después de estas elecciones. Héctor Cubilo, muchísimas gracias ahí por estar con nosotros, querido Alberto Galde también presente. E Giuliano Leone, boa tarde para você, querido. Desde São Paulo, direto aí de São Paulo. Que lindo São Paulo, assim que estive aí muito tempo. É Cristian Peña, Madrid, desde Juan Cacho. Así assim que bem-vindo, Cristian. Um gustazo estar aí convosco. E Martim Muñoz, saluda a todos. Como está, Martim? Dulce Montoy chegando aí. Viva México, Dulce. Es bueno contar con tu presencia. Bueno, eh, recordarles que el sábado, el sábado, ¿me escuchan bien ahí? Espero que me escuchen bien. Hubo una pequeña, un pequeño cambio en el espacio de trabajo. Me siento un poco más cómoda. No pude conectar la otra cámara. Así que, bueno, me van a tener que aguantar con, con esta cámara por acá. Eh, Marcelo ya va a estar ahí con nosotros. Recordarles que el sábado a las 13 horas eh, Argentina vamos a estar con la presentación oficial de ADACRE, la Alianza para el Desarrollo Auténtico. ¿no? Esto es muy, muy importante eh, que nosotros tengamos, que, te, que ustedes tengan, por supuesto, presente, porque es... La Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana, ADACRI. Así que el lanzamiento oficial va a ser el, el 9 de marzo a las 13 horas. ¿Qué es lo que buscamos? Fortalecer las relaciones y fomentar la cooperación entre las naciones del mundo ruso y la comunidad iberoamericana. Así que, por supuesto, nos encantaría que ustedes nos acompañen Pueden completar este formulario de adhesión, no conlleva ningún costo ni obligación, simplemente es para decir, acá estoy presente, apuesto a un mundo nuevo, a un mundo diferente, a un mundo multipolar. Así que los vamos a mantener informados. El enlace lo voy a estar poniendo ahí. Muchas gracias para los que me están avisando, que me ven bien, uh, así que no sé si están perfectamente, pero me ven bien. Rolo Gandolfo, querido, ¿cómo estás? Walter, Fabián, Bernardo, háganle caso, pongan like ya, pongan like y difundan nuestro contenido, eso va a estar. Muy buen lunes para vos también, querida Beatriz Polido, así que desde la Ciudad de México. Claudio Gemigani, muy preocupada por la Argentina. Todos estamos preocupados por la Argentina. Claudio, impresionante. ¿eh? Eh, Marcos Esteban, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gustazo tenerte por ahí. ¿eh? Bueno, todavía no llegó, mientras los dejo con Marcelo Ramírez para hablar sobre la cuenta regresiva en Ucrania, el punto de inflexión del conflicto. Vamos, vamos, a, vamos a traer a Marcelo Ramírez. No la vi a Yolanda, que vos me estás diciendo ahí, eh, cómo se llama. A ver un saludo de alguien que no lo vi en el chat, pero bueno, se me habrá pasado, quién habrá, quién habrá estado ahí. Así que mientras tanto, Iga y bienvenido, Jakov, perdón, Jakov, bienvenido. Marcelo Ramírez con nosotros acá. Bienvenido, ¿cómo estás querido? Ahí a la expectativa de Fernando Moragón, ¿no? se sí, sí. me dejó plantada, así que no sé qué le, le, le ha pasado. Esperemos que no le haya pasado nada, nada importante, que haya sido algún inconveniente menor, ¿no? Porque sí. a veces te cuentan algunas cosas sobre la situación en Europa y las presiones que está sufriendo la gente que se anima a decir las cosas que dice Fernando y bueno, eh, no. uno un poco se preocupa, pero seguramente habrá tenido algún problema y tal. Ya lo resolverá. Por favor, no me deje más preocupada, porque lo llamé, no me atendió el celular, cosa rarísima. Así que vamos a estar. Bueno, más mientras tanto, el, el acomodamiento, ¿cómo, ¿cómo lo ves plantado? Hay mucha preocupación, sí, no solo por voy esta a... cuenta recursiva sino que también es por, por el tema de... ¿Cómo te podría decir? De la Argentina, ¿no? ¿Qué conexión podemos hacer también en algún momento? Sí, después si tienen ganas hablamos un rato de la Argentina. Eh, la verdad hay que tener ganas, ¿no? Yo <laughs> no lo digo solo por nosotros, pero bueno. Eh, vamos, vamos a aprovechar este tiempito. Eh, en principio, esperando a ver si Fernando puede conectarse. Eh, y vamos a a tratar de, bueno, de, de, de hacer algún paseíto por la zona por la zona de Ucrania y, y analizar cuáles son las próximas señales que se están eh, presentando, ¿no? que eh, todos los días hablamos. A veces yo siento que es, que es un poco repetitivo el programa, pues otra vez vamos a hablar de lo mismo. Es que la verdad es que todos los días hay alguna noticia y bueno, aprovechamos. Eh, para dentro de una misma base, porque en realidad no cambia nada en profundidad, ir explicando algunas cuestiones que hacen con algunas definiciones y que lamentablemente yo podría decir que son señales eh, altamente preocupantes. ¿no? Ese es el problema: que hay cada una de las señales que llega más preocupante que la anterior. Y después, bueno. Eh, si nos sobra un ratito, podemos aprovechar y charlar un ratito, contar preguntas, hablar, eh, que siempre nos andamos quedando cortos y nos reclaman un poco eh, esa cuestión. ¿no? Eh, vamos a, a arrancar hablando de. que es un poco lo, lo que pensábamos hablar con, con Fernando, eh, pero bueno, lo arrancaremos nosotros por ahora. Eh, hablando de las declaraciones de Lord Austin hace. Hace algunos días eh, que de alguna manera van en consonancia con las de Macron. ¿no? Macron eh, se descolgó con el tema de: bueno, vamos a mandar tropas a Ucrania, vamos a intervenir. Y hubo una, una retaíla de declaraciones en contrario por parte de muchos líderes europeos, ¿no? Ahora hubo algo que fue más extraño que eso. Eh, que tuvo que ver con, eh, con lo que nosotros planteábamos hace unos días cuando hablamos del tema, que pensamos que de alguna manera, eh, perdón, me hizo acordar una cosa a esto, a veces uno está pensando y está articulando ideas, ¿no? Y vi un comentario por ahí que decían que nos hagamos un apunte, eh, lamento si les hago perder tiempo valioso que podían. Ocuparse con algún locutor que tira así la, las noticias, ¿no? pero esto es reflexivo, esto requiere tiempo y tenemos un apunte, por supuesto que tenemos un apunte, siempre que preparamos un vivo tenemos un apunte, pero es para no irnos de tema, no para no permitirnos reflexionar. Me, me, me pareció interesante. Y un poco, no sé, preocupante, ¿no? Cómo la gente se termina quedando siempre con la forma y no con el contenido. Mucha gente hace eso, ¿no? Eh, necesitamos aprender a quedarnos con el contenido de lo que uno dice. Yo mm, acepto y me parece muy bien las críticas en función a Decir, no, lo que vos estás diciendo estás equivocado porque esto es de tal forma. Eso lo discutimos todos los que quieran. Ahora, después de discutir qué si la luz, qué si el sonido es lo más limpio y traslúcido, no, no están escuchando una ópera, están escuchando otra cosa. Entonces, decía que, que, que esta, esta cuestión nos ha llevado a plantear a nosotros. Eh, si realmente había sido un exabrupto de Macron o era el proceso de instalación de un tema. Y bueno, parecería que, por lo que dice Lord Austin, eh, Macron no es un loquito. Macron fue a hacer lo que dijeron que haga, que, que es lo que tiene que hacer, instalar un tema. Y el tema es que tal vez veamos tropas de la OTAN combatiendo directamente y sin estar escondidos con eh, la Federación de Rusia, las tropas rusas. Eh, la reacción rusa fue bastante molesta con respecto a esto y Sajharov habló y exhibió y dijo bueno que esto queda claro quién es el agresor que Estados Unidos eh, es el que es el agresor porque Estados Unidos plantea bueno eh, no vamos a intervenir siempre y cuando Rusia eh, no esté por ganar la guerra o sea si va a ser derrocada Ucrania bueno vamos a intervenir eh, Imagínense el potencial de daño que tendría una situación así, pero bueno, parece que en esta dirigencia de psicópatas, como hablamos ayer, eh, nada de esto parece suficiente como para hacer una advertencia. Simplemente actúan, actúan y actúan. Eh, ¿Cuál es el problema que se encuentran? ¿Por qué dicen esto? ¿No? Eh, la, la acción en realidad de las tropas rusas ha sido de ir rompiendo las ciudades fortificadas en el sur, en el Donbass. Eh, acuérdense que comenzaron eh, con una acería eh, que parecía que era donde, en Azov, donde se habían acantonado las tropas del regimiento de, de ese mismo nombre. Eh, y de allí fueron avanzando, pasaron por Bachmodov de Vademovsk, y ahí, ahora hemos visto la caída de Adviedka. Adviedka era la última gran ciudad fortificada eh, porque los ucranianos, previendo la guerra con Rusia, eh, habían organizado un anillo defensivo eh, que precisamente está terminándose estas. Eh, eh, capas defensivas contaban con ciudades fortificadas en lugares clave que tienen que ver con intersecciones de caminos eh, nudos ferroviarios y demás que les permitían controlar parte de la región bueno Rusia los ha ido demoliendo con un paso tranquilo sin arriesgar demasiadas vidas propias y han ido avanzando en ese sentido no eh, Quebrada Artemovsk, que era, eh, perdón, Advierka, que era la última de las grandes ciudades fortificadas, ahora irían por otras dos, que son el último anillo, podríamos decir, defensivo ucraniano, ya que una de las críticas que le están haciendo a los generales y mandatarios ucranianos es por qué razón ellos no previeron líneas de fortificación detrás de, de estas que estamos mencionando, porque parecería que eh, detrás de ellos se, empiezan eh, praderas ucranianas, llanuras, en los cuales el ejército ruso va a, a avanzar con mucha mayor velocidad. ¿no? La degradación de la situación es muy alta para el ejército ucraniano, las tropas de la OTAN en realidad, que son quienes controlan esta situación, eh, están de alguna manera desesperadas. De hecho, hay muchos de, debates, muchas críticas internas. Eh, han sufrido golpes inesperados. Eh, por ejemplo, eh, una de las demandas que tiene el, el ejército ucraniano es un cuartel general real de la OTAN en Ucrania, desde donde comandar las acciones constantemente y no ser un estado, man, un estado mayor al mando referencial que está ubicado. Eh, y que se puede consultar, pero que está ubicado en el exterior, y que no toma las decisiones inmediatamente. Para eso hace falta estar más cerca del campo de batalla. Y el problema que tuvieron, que cuando intentaron establecer esos eh, centros de configuración regional de, de alto mando, eh, se encontraron con los misiles Skander y con los misiles Kinjal, que destruyeron estos búnkers fortificados. Hemos escuchado varias veces que eh, pequeñas ciudades eh, eran destruidas y sobre todo destruidos en estas pequeñas ciudades eh, eh, lugares fortificados que ellos pensaban que no iban a poder... Eh, que iban a estar a salvo precisamente con la aparición de este tipo de armamentos. ¿no? Y dentro de eso se hablaba de numerosas bajas de altos oficiales de la OTAN. Bueno, ese era el, el intento de la OTAN de comandar directamente las tropas desde el lugar. Eh, Salushin y su sucesor parecen eh, no ser eh, oficiales eh, con la capacidad necesaria, según dice Occidente, ¿no? porque después también desde el otro lado, desde el punto de vista ucraniano, eh, se critica la, la operatoria occidental y dicen que, bueno, que el hecho de haber adoptado eh, tácticas de la OTAN y haber abandonado las tácticas soviéticas eh, no fue una buena idea, no trajo buenos resultados, que la OTAN en realidad no puede estar preparada contra esto. Una vez caído, advierta, bueno, nosotros. Eh, eh, vamos a ver el avance seguramente sobre dos puntos que son centrales para terminar por derrumbar todas las estructuras defensivas que son los de Kramatovsk y Stanivyansk, no traje mapas porque sinceramente no pensaba eh, ponerme a hablar de este tema eh, y no no, lo, no no tuve tiempo de prepararlo porque hoy estamos improvisando esta chava, ¿no? así que sepan disculpar, pero bueno Díaz Bienka calcule que en dos direcciones eh, se encuentran estas dos ciudades, Slaviansk y Kramatorsk, que son la última línea, porque una vez traspasada por las fuerzas rusas, simplemente no van a tener mucha resistencia en el paso posteri eh, posterior ¿no? hacia el, el interior de Ucrania, y básicamente podrían llegar sin grandes esfuerzos hasta las orillas del Liniper. Eh, el Liniper. Eh, donde están combatiendo es en el sur, pero cuando uno va a las regiones más centrales y más al norte, eh, la, la forma que tiene el caos y van a ver que eh, esos grandes territorios todavía están bajo control ucraniano. Bueno, esos son los que tendrían como el próximo objetivo los rusos, y eh, probablemente de allí a, eh, se estarían preparando luego un asalto hacia Kiev. Y acá tenemos otro de los grandes temas a discutir, ¿no? Eh, Occidente quiere ahora sentarse a negociar con Rusia, y encima todavía con los términos, prácticamente como si hubiesen ganado la guerra. Bueno, esto eh, definitivamente sucede así. Rusia sabe que dejar vivo al régimen ucraniano es simplemente postergar esto para que vuelva a pasar lo que pasó. O sea, esto ya se hizo, se hizo con los tratados de Minsk 1 y 2. Eh, muchos eh, opinan en Rusia que no deberían haberse permitido eso, que deberían haber avanzado las tropas rusas en ese momento y haber tomado toda Ucrania, eh, porque se estaba haciendo un golpe de Estado y haber repuesto al presidente, pero bueno, esto es motivo de debate. Seguramente hay otros que también opinan que eso fue en el año 2014, hace 10 años, hace 10 años el ejército ruso todavía necesitaba madurar algunas de las cuestiones. Eh, que hoy tiene maduras, como ese tipo de armamentos que estamos viendo, que está empleando. Rusia aprovechó estos años para fortalecer, modernizar su ejército, entrenarlo, ampliarlo y demás. Eh, por eso no, no es tan fácil la respuesta, ¿no? Pero todo parece indicar que sin que caiga Kiev, eh, para Rusia sería muy complicado poder sostener. Eh, esta, esta situación, porque la OTAN se va a reorganizar y va a volver a avanzar contra las tropas eh, rusas y contra las fronteras rusas. Por lo tanto, la solución eh, es seguir hasta conseguir que haya un, un punto eh, en el cual eh, no se puedan reorganizar contraofensivas contra Rusia considerando que está la otra metida en el medio, me temo mucho inclusive que no sea solo Kiev el destino final de esto, sino que tarde o temprano la cuestión se tenga que seguir ampliando, porque finalmente cuando uno va a una guerra en estas condiciones, eh, la guerra empieza a tomar una dinámica propia. Y hoy parece que no hay espacio para negociaciones, porque si hay negociaciones tiene que haber un vencedor y un vencido, o por lo menos una tregua. Occidente entiende que no derrotar a Rusia es una derrota de Occidente. O sea, podríamos decir que una negociación eh, equilibrada con Rusia es absolutamente inaceptable. Ya lo dijo en su momento Borrell y lo han repetido muchos líderes occidentales. Eh, Rusia tiene que ser derrotada militarmente. Entonces, estamos en un problema. No hay forma de encontrarle una solución a esto, ¿no? Hay planes muy locos que empezamos a ver en Europa, ¿no? Vamos con el primero. Eh, se está hablando eh, de llevar tropas, los países europeos, a Ucrania, no al teatro de combate en sí, no al teatro de operaciones, no a chocar directamente con Rusia, sino al norte ucraniano, a la frontera con Bielorrusia para reemplazar las tropas ucranianas que hay en ese punto, porque porque Bielorrusia es un país aliado de, de Rusia, un país inclusive que integra el Estado de la Unión y que no sería nada sorprendente que terminen fusionándose ambos estados. Entonces, en esas condiciones, eh, Bielor Bielorrusia es una amenaza para eh, este proyecto que lleva a cabo la OTAN. Eh, la OTAN posicionó a las tropas eh, eh, polacas y de algunos de los países eh, bálticos amenazando a, a Bielorrusia. Y un poco una respuesta es que Rusia se acuerda bueno, que trasladó tropas a Bielorrusia, entre ellos el famoso grupo eh, Wagner estuvo presente. Hoy no sabemos exactamente qué dejó, cuántos hay, qué están haciendo. ¿Entrenaron solo tropas bielorrusas o la cuestión.? Eh, es que han dejado más efectivos, no, no, no hay mucha información al respecto, pero es de suponer que Bielorrusia está preparada hoy para una confrontación, y esto Ucrania lo lee como una amenaza. O sea, si, si Bielorrusia le abre un frente en el norte, sería un grave problema para Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer eh, Ucrania? Destinar decenas, cientos de miles tal vez, de tropas. A la, frontera, a la frontera con Bielorrusia. Y eso eh, podría ser tropas que se utilicen contra Rusia, pero hay que reemplazarlas con algo. Bueno, ahí viene la brillante, brillante idea. Eh, ahí está la brillante idea de reemplazarlas con tropas de países. No está muy claro la cuestión si, si esto se da, en qué términos se da. O sea, ¿interviene la OTAN directamente o son iniciativas de países? Porque eso ¿Qué significa eso? Eh, yo voy, por ejemplo, ponga, supongamos que vaya a Francia, que, que es quien tiró esta idea. Eh, yo voy como Francia y no involucro a la OTAN. Es una acción de la República Francesa individualmente, que no arrastra a la OTAN, por lo menos en los papeles. En los y habría que una docena de países que está dispuesto a mandar contingentes militares o que están planificando, porque una cosa es lo que digan después públicamente y otra cosa eh, es lo que eh, realmente esté sucediendo. Habría contingentes militares entonces que estarían dispuestos eh, a, a ser enviados para ocupar el, el, el lugar de las tropas ucranianas y permitir que éstas se desplacen al sur para luchar contra Rusia. Todo esto, imagínense que es cada vez tirar más de la cuerda de la paciencia rusa. Eh, Rusia está un poco cansada del tema de que entreguen armas, que metan mercenarios, eh, voluntarios que son tropas disfrazadas. Pero acá ya estaríamos hablando de tropas directamente y si bien no van a combatir ellos, por lo menos ahora, directamente con Rusia, sí van a permitir que las tropas ucranianas que estaban ahí vayan a combatir con Rusia. Lo cual es un problema. Y Rusia hay que ver cómo reacciona. Eh, las hipótesis de, de reacción de Rusia pueden llegar a, a ser muy serias. Eh, porque en definitiva, lo que estaríamos viendo es una ocupación por parte de la OTAN de territorio ucraniano. Es decir, se está derrumbando Ucrania, entonces metamos tropas de una buena vez ahí adentro y ahí necesitamos que tengan la bandera de la OTAN. No pueden ser mercenarios o voluntarios, sino que tienen que ser oficialmente la OTAN. ¿Para qué? Para. Eh, reservar ese territorio y que la ofensiva rusa, en definitiva, no pueda ir sobre esos territorios. ¿Por qué? Porque tendrían que chocar con la OTAN y si Rusia no quiere chocar directamente con la Rusia, va a tener con Rusia con la OTAN va a tener que dejar esos territorios en manos de los ucranianos o en manos de la OTAN que en realidad sería. Es decir, si un territorio X está defendido por los ucranianos, en el medio de esta guerra, Rusia va a atacar y va a tomar ese territorio. Ahora, si se van los ucranianos de ahí y aparecen tropas de la OTAN y se instalan como tropas de la OTAN, eh, es un problema, porque Rusia estaría atacando a la OTAN. Está bien, sería en un lugar que es un territorio de un país que está en guerra y que la OTAN no debería estar ahí, pero eso no quita que pueda ser una excusa para comenzar una guerra directa. Entonces, ese es el, el riesgo más grave que hay de lo que están ideando ahora los estrategas eh, de la OTAN en función de las direcciones políticas, porque en definitiva nunca olvidemos que la mayor parte de los militares son soldados que obedecen órdenes. Si vos mañana le decís hagamos planes para invadir a Rusia, los tipos van a hacer planes para invadir a Rusia. Si vos le decís hagamos planes para invadir a, Chico, a, a China, harán planes para invadir a China. Y si es para invadir a Canadá, los harán a, a Canadá. Ese, ese tipo de cuestiones son las que tal vez están ahora en discusión. Y ese es, el, es uno de los problemas que, que estamos viendo, ¿no? Por otro lado... Eh, la OTAN eh, tiene algunos problemas. La OTAN no tiene una capacidad ofensiva como la que ha vendido su propaganda, ¿no? Eh, básicamente podemos decir que la contraofensiva, primero la ofensiva inicial y la contraofensiva posterior ucraniana, terminó siendo un fracaso. Eh, hay una nota de un medio llamado Business Insider que escribe que la mayor parte de los equipos de la OTAN, en realidad son equipos eh, incluyendo el, el equipamiento pesado, que no es apto para una guerra de alta intensidad con un país como Rusia simplemente es un eh, tienen una preparación para un combate de baja o mediana intensidad es decir, la OTAN no está preparada para una guerra de alta intensidad con Rusia por lo tanto todo esto no es más que una fantasía de los políticos occidentales, pero una fantasía extremadamente peligrosa. Eh, el, el Insider termina por cerrar la nota diciendo que esto eh, simplemente no va a funcionar. Si lanzas una ofensiva masiva, no va a funcionar porque la OTAN no está preparada, no está equipada para un conflicto de estas características. Eh, Ahora se conecta y unos minutitos eh, Fernando Moragón Mora, porque bueno, hubo un pequeño atraso pero ya va a estar ahí con nosotros ¿Cuánto tiempo? Para... Eh, cinco minutos más o menos ¿Se puede seguir? Sí, 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 puedo, puedo, puedo para ver hasta dónde me voy metiendo y con qué ritmo voy okay. eh, Bueno eh, Otro tema es importante bueno, es la cuestión de Kharkov eh, el ejército se, se está discutiendo también la estrategia eh, para tomar la ciudad de Kharkov. Eh, en Advierka y en otras ciudades, eh, bueno, el estado, el alto mando de la OTAN, <coughs> tomó nota de que las estrategias rusas eh, son variables y no responden a las, eh, al pensamiento inicial que ellos imaginaban como una especie de ataque. Frontal, eh, lo que han hecho las tropas en Abierca fue ejercer una fuerte presión sobre los flancos para luego irrumpir en la ciudad desde, varias, eh, desde varios lugares a la vez, obligando a, a las fuerzas ucranianas a intentar frenar estos desembarcos, estas cabezas de puente que iba estableciendo el ejército ruso. Eh, con ello, luego emplearon aviones de ataque y fueron extendiendo el avance en círculos concéntricos, teniendo una ventaja, obviamente, de fuego y terminaron por atravesar realmente las defensas eh, de las tropas ucranianas, de las fuerzas ucranianas, que terminaron sobrepasadas por esta combinación de armas que efectuó Rusia, ¿no? Eh, los avances fueron lentos, pero datos de operaciones a la vez. Y eso exhibió, según los expertos de la OTAN, eh, la mala preparación de los eh, soldados ucranianos. La, recordemos que las tropas ucranianas, mejor entrenadas, se han sido derrotadas, han sido exterminadas por Rusia, sus mejores equipamientos, todo ha sido básicamente ya hoy destruido. Y lo que están intentando hacer es ahora reemplazar número, eh, pero no calidad. Entonces los reclutas que están mal entrenados, muchas veces hemos hablado que van desde mujeres embarazadas hasta ancianos de 70, 80, 70 años, 80, exageré yo, hasta 70 años se están reclutando, eh, están reclutando gente con problemas físicos, con problemas mentales y demás. Bueno, básicamente las considera la, o, la OTAN como turbas que solo sirven para entorpecer el avance de Rusia, pero no tienen ninguna posibilidad ante una fuerza organizada y profesional como como es el caso de, de, de las fuerzas del ejército ruso. Por lo tanto, la idea de que Rusia va a avanzar sobre Kharkov, que es más al norte, y que va a terminar rodeando la ciudad y también penetrando sus defensas, eh, todavía no, no, o sea, está claro que va a hacer eso, pero no está claro en realidad qué tácticas va a utilizar Rusia. Pero eh, la OTAN esperan que... El próximo paso de Rusia va a ser eso. Rusia ha venido acumulando tropas por cientos de miles desde hace un, un periodo bastante largo. Nadie parece preguntarse, bueno, ¿dónde están todas esas tropas que Rusia va reclutando? Va generando cada vez más eh, soldados y los va eh, trasladando a la zona de conflicto, pero no están entrando en batalla. Bueno. El problema eh, parecería ser esto, que la estrategia que está diseñando Rusia es generar una presión a través de una multiplicidad de focos, de forma tal de entorpecer las posibilidades que tiene la OTAN con Ucrania de defender cuestiones puntuales aún teniendo eh, ciudades fortificadas. La, la situación obliga, el frente es de creo que 1.500 kilómetros, eh, obliga... A desplegar una defensa en un frente mucho más eh, ancho del que podría soportar las fuerzas ucranianas. Calculemos que hoy, por lo menos, es de 5 a 1, algunos hablan de más, eh, capacidad de artillería rusa sobre la ucraniana. De la misma manera, Rusia tiene la mayor parte del control aéreo, los ataques. En realidad, de, de, de Ucrania suelen ser más bien propagandistas, como los que llegaron ahora a San Petersburgo con unos drones. Ya básicamente, desde el punto de vista militar, no le estás haciendo ningún daño a Rusia, solo buscas conseguir un efecto eh, para mantener el apoyo de la cuestión o, eh, de las fuerzas occidentales sobre las tropas ucranianas. Bueno, eh, me está avisando Iván y que ya Fernando ya está con nosotros, así que iba a hablar de, de Transnistria, pero bueno, vamos a preguntarle eh, primero a Fernando sobre lo que yo estoy hablando, cuál es su opinión, vamos desarrollando ese tema y después también le quiero hacer algunas preguntas sobre el tema de Transnistria, que es un tema que es bastante desconocido en Occidente, pero puede transformarse en una cuestión bastante peligrosa bueno así es y lo que cuesta vale dirían no acá tenemos con nosotros a Fernando moragón se atrasó por compromisos personales esta cosa pasa y por eso estamos realmente enormemente agradecidos que se disponga a entrar corriendo poner la, los auriculares y acomodarse ahí a estar con nosotros no es tarea fácil ustedes se creen que es soplar ese botella estar acá detrás de, de estas cámaras con las 10 millones de actividades que tenemos no señores, sí, no es fácil y, y sin 50 personas como hay en la televisión sí. que te organiza todo exacto, pero bueno a acá, veces no, también pero te acá tenemos al grande de Fernando Moragón con nosotros bienvenido Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hola, pues muchas gracias y perdonar por, por el retraso, eh, porque al final, Madrid es una ciudad de locos eh, y mí y, y allá un poco más tarde a casa de lo que pensaba que iba a llegar pero bueno. Bueno, es un placer como siempre estar con vosotros, con Ivonne, con Marcelo, y, y bueno, ya Marcelo lo estaba explicando maravillosamente. Ahora cuando me he metido, o sea que eh, eh, es difícil hacerlo mejor. Así no, que... por favor. Eh, hay mucha, hay muchísimas cosas para Vamos desarrollar. Allá. Yo creo que ustedes, más Mar ahí está viendo el tema de, del audio. Da, es de, sí, venía ah, acá. No, 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 yo sí. estoy escuchando a Fernando. Sí, no. ¿Se me oye? Sí, 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 a vos te pero, escucho vale. perfectamente, pero Marcela, no, 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 porque, ahora, es que un momento porque hubo una cuestión técnica, ahora lo escuché. Vale. A ver, Fernando, puedes sí, Ahí está. Sí, 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 hablando... Hola, hola, ¿qué tal? Sí, 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 perfecto. Lo que pasa es no, que acá, no, acá el, eh, el, hacemos todos un poco de todo. El problema que... es que Bonnie me hizo trampa y enchufó sus <laughs> auriculares solo y no los míos. Entonces escuchaba ella y yo, ¿no? Casi funciona, casi, casi funciona. Casi, pero me di cuenta para seguir funciona. cable. Exacto, así que bueno. Ahora estamos. Bien. Bueno, Marce, qué, qué placer. Qué, qué, yo creo, además, Fernando, que ustedes son voces complementarias, ¿no? La, la admiro muchísimo a todo este grupo que está hoy moviendo por las redes, moviendo por estos espacios como el agua, ¿no? Donde tenemos un espacio, ahí están ustedes para aclarar y decir la realidad de lo que está pasando. Más que esto, más que decir la realidad, da las herramientas para que la gente comprenda esta realidad. Que no es tarea fácil, así que Marce, te dejo ahí a disposición sí. con Fernando para que continúe el tema. Eh, muchas gracias no, a este público maravilloso no sé si siempre tuvo que nos acompañe. oportunidad de escuchar algo de lo que yo estaba diciendo, pero bueno, sí. vamos a empezar. Ah, ¿Sí? qué bueno. Bien, sí. eh, entonces, arranquemos primero con, con la cuestión esta de, de, del pentágono. Que dice: Nosotros eh, vamos a intervenir en definitiva si Ucrania eh, va a ser derrotada, y está avalando de alguna manera a, a Macron en lo que estaba diciendo. ¿no? Eh, y parecería entonces que, bueno, que tampoco está en un loquito Macron, sino que viene con una intención de instalar eh, algo, poner sobre la mesa la cuestión de que la OTAN pueda estar presente, y que esto de alguna manera se junta con las tropas de estos países europeos. Y querrían mandar a la frontera con Bielorrusia para poder relevar a las tropas ucranianas. Y bueno, este es el, el inicio de, de la pregunta. De la, de la de la pregunta. La... Bueno, a okay. ver, lo primero que hay que decir es que aquí de, en Europa, la mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los líderes europeos y, y de la Unión Europea están locos, así, pero locos. O, o mmm, es como un jardín de infancia, de críos, con mentalidad infantil. Que, eh, que están haciendo, pues eso, lo que había un crío, pero con, en fin, con más años. Bueno, la, la historia veis lo más rápido posible. Como sabéis, eh, Macron, que es un tipo de cerebrado, eh, eh, coge, y, y, y bueno, ahora tenemos unas protestas enormes por toda Europa, por el sector agrícola, porque se quiere encargar la Unión Europea al sector agrícola de toda Europa, y entonces Macron... Tiene una feria anual en París eh, de, de agricultores que eh, bueno, que es la feria más importante de Francia sobre temas agrícolas y tal. ¿Qué se le ocurre a Macron? O sea, imaginaros, están los agricultores literalmente echando detritus con las máquinas y tal por todo París, porque sueltan a presión eh, todo lo que son eh, bueno eh, 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 lo que sería. Pues eso, eh, de, pos de posiciones de vaca y cosas de estas, ¿no? A presión, o sea, y, y, y en pie de guerra. Y a Macron no se le ocurre otra cosa que irse a inaugurar la feria esta, el foro este de agricultura. ¿Qué pasa? Que en el foro este de agricultura, eh, eh, claro, está lleno de agricultores, le increpan tal, le intenta un diálogo, al final la cosa se, le, se lía, eh, eh, empiezan a... a, a pelearse los agricultores con, con los policías que a Macron y al final Macron por poco le linchan y hay una fotografía fantástica donde se ve a Macron corriendo pero corriendo muy buen estilo ¿eh? eso sí corre muy bien eh, y corría tanto corría tanto que es que ves a, detrás a los a los típicos estos de eh, policías que van de escolta que van también de, sí. de, de traje pero es que le sacaba un vamos por lo menos 20 metros al segundo. Es decir, eh, algo espectacular como corría Macron. Entonces, Macron pues, ahí, Macrón, ahí se, se iba a enfadar, como los queos pequeños. Ma ¿Macron no salía a trotar con un guardaespaldas o era Sarkozy ese? Pues no me acuerdo. Creo, bueno, no sé, pero ya digo. Porque es, es espectacular. O sea, se le ve allá muy, muy buen estilo, moviendo los brazos y tal. O sea, una cosa. Claro, hay que ser tonto, o sea, tienes a todo tu sector agrícola mmm, en manifestaciones, protestas y tal, y no se te ocurre otra cosa que ir a la feria anual más importante de Francia del sector agrícola. O sea, es que, es que es de verdad, la falta de cerebro en Europa es, 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 es espectacular. Entonces, a partir de ahí va, yo creo que se enfadó, como los niños pequeños. O sea, como los niños pequeños cuando cogen una rayeta, pues igual. Eh, y es cuando convoca la famosa reunión de París a todos los líderes europeos y tal. Entonces bueno, y suelta, habla y tal y suelta al final en, la, en, en una rueda de prensa suelta lo de que no descartamos el que se pueda enviar soldados a, a la guerra de Ucrania, a la guerra de Ucrania. Bueno, se monta el lío. Y, oh, soldados a la guerra de Ucrania, no lo descarta. Vamos a mandar soldados. Al día siguiente. No, la, la inmensa mayoría de los líderes de Europa salen deprisa y corriendo diciendo no, 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 que no vamos a mandar soldados, que es que Macron, que está fatal de la cabeza, que no sabe beber, se ha tomado dos copas de champán y no sabe lo que dice. Eh, salen todos así desmintiéndolo, mala cosa, cuando empezamos así en Europa ya nos conocemos, es que al final lo van a mandar. Eh, no, esto es imposible, tal. Y alguien nada sospechoso como el presidente de Polonia, duda eh, pues dice lo siguiente Lo deja que dice a ver vamos a ver esto de que todo el mundo sale diciendo no no que no vamos a ir en la reunión de que tuvimos en parís con Macron todos los líderes europeos Macron no era el único que decía que hay que ir a la guerra había varios países sin citarlos eh, que dijeron que estaban de acuerdo o sea que no era solo Macron y ya dices uy Madre mía, la que se va a liar. Eh, y luego, eh, Robert Fico, que está en cuenta de todas estas cosas, es el primer ministro de Eslovaquia, dice que luego ha tenido una intervención magnífica: es decir, eh, es de los pocos que tiene sentido común. Ahora mismo Europa no se divide tanto en izquierda como derecha, sino gente irracional y que está loca y gente con sentido común. O sea, ya, ya la división es esa, tan básica. Es decir, eh, y entonces Fico dice: A ver, a mí me sorprendió que en, en esa reunión solo hablamos de guerra y nadie habló de paz ni de buscar una, un arreglo a la, a la situación de Ucrania. Y digo, madre mía. Bueno, pues a partir de ahí ya la vieja estrategia. Entonces, bueno, sale la primera ministra de Estonia y dice: Hombre, porque no puede ser. Eh, tenemos que demostrarle a Rusia que tenemos capacidades de defensa, que no nos asentamos y que si hace falta vamos a la guerra con Rusia. Uh, mala cosa. El primer el ministro de defensa de Canadá, hombre, si hay que ir a la guerra, pues tampoco vamos a decir que no. Uh, mala cosa. Eh, y así empiezan a salir unos y otros. En este contexto absurdo, ya digo, de, de patio de colegio, eh, llegan eh, eh, el... el, el Señor Sors tiene un problema, bueno, tiene muchos, y es los misiles Taurus. Los misiles Taurus son misiles alemanes, pero eh, cuyo alcance es de, de unos 500 kilómetros. Sors, en, en un arrebato de lucidez, eh, eh, está diciendo que no, que no manda a los Taurus. Que si manda a los Taurus, la hemos liado. Eh, ¿Por qué? Porque los rusos ya dejaron claro que hasta 150 kilómetros permiten misiles a partir de ahí no permiten que los europeos o los norteamericanos les, les eh, manden más qué pasa que vamos de más alcance no de hecho incluso los norteamericanos modifican eh, algunos sistemas de armas para para que no se puedan usar ese tipo de munición como todos sabíamos porque todos lo sabíamos lo que pasa es que bueno ahora ya lo han hecho público y notorio como todos sabíamos, hay tropas de la OTAN luchando en, en Ucrania de hace muchísimo. Esto lo sabían todo el mundo, lo sabían los rusos. Lo que pasa es que los rusos, con mucha prudencia, para no escalar más aquello, pues hacían la vista gorda, ¿eh? digamos. No, no decían nada. Bueno, pues entonces Sol va y suelta, porque está hasta las narices de, de, de que si mandamos los tauros, no lo mandamos y tal. Y él no quiere mandarlos porque la lían. Dice, a ver, es que mandar los misiles tauros supondría porque esto no se puede enseñar, esto es una tecnología muy, muy compleja, esto no se puede enseñar a soldados ucranianos ni en un mes, ni en dos, ni en tres. Esto tendríamos que llevar nuestros propios soldados allí para que los manejaran. Y eso sería, eh, pues, reconocer que estamos en guerra, porque estaríamos mandando tropas allí a, a luchar contra los rusos, a pegarles con los misiles. Y ahí, ahí viene la frase ya gorda dice claro no no vamos a hacer lo mismo que están haciendo los franceses y los con el Scalpel y los y los británicos con el Storm Shadow es decir que, que dijo que los franceses y los británicos estaban allí luchando contra los rusos manejando sus sistemas de misiles escándalo entre los franceses ya digo como patio de colegio escándalo entre los franceses y los británicos qué hacen los británicos pues vengarse y cómo se vengan en una filtración que luego la recogen los rusos, pero la filtración es del m 6 en la que hay una conversación de generales alemanes en la que están hablando. Uno, es, es que de risa, uno está en Singapur, no sé por qué, y en Singapur, oye, está aquí, esto, esto es precioso, ¿eh? esto es muy bonito y tal, tenéis que venir y estas cosas. Y entre, tomaría, se estaría tomando unos cubatas o algo y se ponen a hablar. Y dicen, a ver, eh, el ministro de defensa Pistorius, ha dicho que bueno, que sí, que ahora siguen con esto, pero que al final mandaremos los Taurus. Mande a quien manda, es decir, Estados Unidos. Eh, y, y, y tal, entonces ir, a, ir preparando el plan, porque lo, lo primero que vamos a hacer es mandar los Taurus para destruir el puente de Kers. Así. Y entonces ellos están hablando entre ellos, son tres generales y tal, tres oficiales, y están allí. Hablando de eso, y dice, bueno, pues nada, esto lo preparamos ahora para que esté listo y en el momento que el, el canciller sols eh, de la... He visto, bueno, ya lo tenemos preparado. Y dice, pero esto de los Tauros, para cargarnos el puente de Kers, eh, ¿qué le lanzamos? ¿Un Taurus? Que no, me no, 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 me no, pero ¿qué dices? Y dice uno a otro. Con un Taurus no hacemos nada, con un Taurus hacemos un agujerito al puente, es decir, por lo menos 15 o 20 tenemos que lanzarle. Bueno, pues este, esta fantástica conversación en la que se, se ejemplifica es que da igual lo que diga Sol, que al final se hará lo que ya sabemos, que dicen los norteamericanos, eh, y que al final los Tauros se terminarán mandando, y que encima ya están preparándose para una agresión. Claro, se monta un lío tremendo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el, el, el agonizante, ya lo digo porque está el pobre hombre fatal. Eh, con cáncer de, de, de próstata, si mal no recuerdo. De eh, eh, este, próstata, no sí. El, el, el... ¿de próstata no? ¿O de, sí, de próstata? no me acuerdo ahora mismo, eh, pero bueno. Eh, el, bueno, eh, Austin Lloyd, Lloyd Austin, que le cambio el nombre, Lloyd Austin, eh, eh, hace una intervención ante el Congreso, es decir, las intervenciones, como sabéis, en ante el Congreso, cuando el Congreso te llama para dar explicaciones sobre algo, es algo bastante serio. Es decir, no puedes ir allí y decir, no voy, que es que me, estoy mal y tal. No, no. Tienes que ir allí y más te vale que tus explicaciones sean buenas. Eh, le venían preguntando que cómo, es que, claro, es, esto, esto, vivimos en un mundo que es de, es de, parece una película cómica. Es decir, eh, que, que ¿cómo fue que cuando le fueron a, a, a operar del cáncer este y tal... No se lo dijo a nadie, quiero decir, no se lo dijo ni al presidente Biden, ni al equipo del presidente Biden, ni siquiera a su segunda dentro del Departamento de Defensa. Con lo cual, durante unos días estuvo desaparecido. Y claro, <ríe> imaginaros, <ríe> yo es que me río porque, por pues no llorar. A ver, por suerte, el, 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 los códigos de una, para un ataque nuclear no dependen solo de, del presidente Biden, sino, imaginaros, eh, <laughs> tiene el presidente Biden otro me parece que es el vice, la, eh, en este caso la vicepresidenta y otro tiene el ministro de, el ministro de defensa en este caso el secretario de defensa y el secretario de defensa estaba desaparecido no se sabía nadie lo sabía luego ya se puso en contacto con su segunda no entonces la, le, le estaban allí haciendo un interrogatorio diciendo oiga pero esto que se va está usted vale yo entendemos que esté enfermo y tal pero pase usted las responsabilidades a la segunda del Departamento de Defensa, no esté por ahí perdido. ¿Pasa algo y qué? Bueno, pues el hombre de ahí, que no sabía lo que decir, ya al hilo de las preguntas que le estaban haciendo allí los congresistas, pues va y suelta la frase de a ver, yo creo que, en fin, eh, eh, Ucrania, eh, cuando pierda la guerra, pues ya, lo de que Ucrania va a perder la guerra ya lo va a. Por sentado todo el mundo, incluso el, el, el más pro ucraniano ya lo da por sentado. Eh, Ucrania pierda la guerra y tal. Eh, bueno, yo creo que, eh, habrá que habrá que seguir la guerra y habrá que tener una guerra contra Rusia eh, de larga duración, encima de larga duración, no cortita. Y lo suelta así, como quien habla de cualquier cosa. Claro, entonces ya imaginaros el lío que he montado eh, ahora mismo en Europa. No lo he visto todavía, pero hoy eh, eh, el, el micro Napoleón Macron eh, había convocado a los líderes del, de la asamblea francesa para hablar de este tema, convocatoria de urgencia imprevista que hizo el otro día. No sé qué puede salir de allí, porque teniendo en cuenta que esta gente ya está fatal de la cabeza eh, y, y que piensan como críos, eh, pues. Cualquier cosa es posible, pero lo que cada vez se está viendo más claro y empiezan a encajar las piezas es que estos locos de Europa, quitaré, la digo, algunas excepciones, como saben ya, y esto, este, que Ucrania va a perder, o sea, esto ya lo da todo el mundo por sentado, están nerviosos, muy nerviosos, y ahora mismo están en modo pánico, porque se les viene todo el tinglado abajo. El problema que tienes es cuando estás en modo pánico y encima esta gente que está completamente aislada de la realidad, o sea, viven en un mundo paralelo, es: pues vamos a la guerra con los rusos, como si fuera una cosa así, como quien va a la, a la China a comprarse un periódico. Eh, vamos a la guerra con los rusos. Claro, como no quieren ir como OTAN, porque hay gente que no está por, por la labor, por suerte, es decir, eh, han estado firmando anteriormente, muchos de ellos, acuerdos bilaterales con Ucrania de defensa. De tal manera que se pueda ir así un poco, pues, no, es que yo me firmo un acuerdo y tal, y voy. Entonces, buena parte de los que, de los que supuestamente pueden ir a esto, a esta locura, eh, pues, pues han firmado acuerdos de defensa bilaterales para poder eh, meterse allí, en Ucrania, y ya se está hablando, pues eso, de que no, bueno, pues vamos a una zona como, como fuerzas, digamos, de interposición y tal, o de. Para garantizar eh, la, la estabilidad de la zona, y mientras tanto, así pues los ucranianos pueden tener más disponibilidad para luchar contra los rusos, en fin. Esto, todo esto, todo este desastre que han montado los europeos, eh, eh, bueno, ya digo, era algo sabido, porque desde hace tiempo no, no, no hace falta ser un experto en armas. Hay ciertos sistemas de armas, los patios, por ejemplo, por poner uno así muy conocido. Que tú no lo llegas así a un soldado ucraniano o de cualquier sitio del mundo, da igual, que no conozca el sistema, vas, y te lo llevas y dices, no, esto en dos meses les enseño. No, no, pues tardar un año en aprender a, a, a funcionar, a hacer funcionar eso. Con lo cual, se reconoció también que los americanos, o sea, se reconoció que americanos, británicos, franceses estaban luchando allí contra los rusos. No, como nos decían algunas veces, no, es que tenemos instructores. Que solo, solo les enseñan, ¿eh? pero no hacen más. No, es que tenemos asesores que nos explican las cosas y nos aconsejan. No, es que tienen tropas luchando, manejando sistemas de armas contra Rusia. Y claro, los rusos que ya lo sabían, dicen, estarían pensando, estos además son tontos. Es decir, porque nosotros llevamos un montón de tiempo haciendo la vista gorda, o sea, haciendo como que no, están allí, porque si no, esto supone una escalada. Entonces, bueno, a ver, eh, los rusos respondieron diciendo que, que, que si están mal de la cabeza, que ni se les ocurra. Eh, ya veremos cómo arreglamos el desastre, pero que ni si se les ocurra encima mandar más tropas. Eh, y, y menos hacer cosas que además no tienen ni más mínimo sentido, porque atacar el puente de Kerch ahora, pues eh, tiene un efecto más simbólico. Que otra cosa, ¿por qué? Porque los rusos por tierra ya han conectado con carreteras, con ferrocarril y tal, lo que es la península de Crimea a través de Zaporilla, luego el Donbass, con eh, eh, ciudades ya de la, digamos, a, la Rusia previa a la, a la guerra, con lo cual todo el tema de los suministros los tienen garantizados por tierra. El puente de Kerr se hizo en un momento en el que no había conexión de Crimea con el Donbass y tenían que hacer un puente, pero ahora, digamos, en la pérdida si lo bombardean y lo destruyen la pérdida del puente de Kers pues sería algo más simbólico que real, que efectivo o sea, por eso digo que es todo un, un disparate y en este disparate pues estamos sí, esta semana a ver qué pasa a ver qué tonterías dicen o qué locuras y, y claro es que tenemos un problema de, yo no lo he visto esto nunca gravísimo es que tenemos unos líderes que son ¿Sí? analfabetos pero analfabetos que, que de, de llevarlos al jardín de infancia es decir, porque es que no, no tienen ni idea de nada. Están ineptos, incompetentes. O sea, cuando deciden hacer algo, lo hacen mal. Eh, y luego, además, totalmente ajenos a la realidad. Eh, Fernando, voy a interrumpirte ahí un poquito. ¿Sí? ¿sí? Para hacer propaganda, Marci. Bueno, voy a agradecerte a vos por los suscriptores que entraron hoy al canal especialmente para verte Ay, y Dios. bueno, se sintieron Gracias. un poco obligados a, a suscribirse. Pero ya les comento que esto, gente, es que todos los canales necesitamos mostrar cierta masa para que Fernando Moragón, entre otros, puedan venir acá y sentirse como en casa, sin que no se enojen con nosotros. Y muchas gracias, Fernando. Siempre es una, eh, una locura para nosotros recibirte. Hablando de estas características, decías de los líderes, por eso te que voy a, digo que voy a hacer una propaganda, Marce. Ayer hizo un programa que resultó interesante. Eh, no, no lo he dicho solo por mí, que, eh, que yo muy, soy muy parcial, pero hablaba cuando los, eh, los psicópatas gobiernan la crisis global y la guerra es inminente. ¿no? Yo creo que a veces también uno tiene esta cosa de, de mirar a los líderes como algo o, o, o extraordinarios, como puede ser Putin, o también algunos como puede ser Milley. Y que también es extraordinario, pero en otro sentido, Exactamente, más que exactamente. Así que yo te digo que hay, hay una cosa de esta, ¿no? Hay una, una cosa de, de psicópatas y algunos líderes, porque parecieron que realmente a, a la población, eh, no, no sé cómo nos toma, nos toma como un, una hormiga, como algo, a, como una plaga a. Eh, a eliminar, o sea, y buscan la, las peores formas de, de eliminar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ese tema? Viendo ya no solo el perfil personal, sino sus acciones hacia el otro, porque la poca empatía que podemos observar de los líderes occidentales a, a la población en general es, es realmente aterradora. Cuando Putin dice que esta guerra pasa de lo material a lo espiritual, ale guay porque hay acciones que eh, uno no quiere ir demasiado, parecen casi satánicas, ¿no? ¿Qué, qué puedes comentarme sobre ese Uy, tema? Es muy bueno, lo, lo primero, el capítulo este de Marcelo, esta noche me lo veo, porque me parece interesantísimo. <laughs> Eso ya te lo digo. O sea, me entufo aquí y me lo veo. Porque es con que esto que lo cortamos. de acuerdo, no puedo estar. Con el sí. título, Cuando los psicólogos <laughs> gobiernan, la crisis global y la guerra inminente. Es que, es, vamos, lo firmo mmm, al 100%. Bueno, noche no lo veo. eso lo marcamos el no, time para, para publicitarlo. Hicimos de ejemplo un psicópata, pero que además es eh, tiene algunas otras cualidades que es el caso de mi ley y bueno, intentamos compararlo con bueno, algunas cosas. Con... Yo te propongo lo siguiente, y fue sí. si vos realmente lo vas a tener tiempo de ver y sé que vas sí. a estar eh, por allá, por, aquella, por este país fresquito, eh, en poco sí. tiempo y nos bueno, vamos a ver que podríamos también hablar un poco de esto, ¿no? De este tema y ver cómo reacciona, evaluar eh, de, sí. evaluar los líderes con esta con esta idea, o sea, ¿cuáles acciones que podemos considerar que son realmente eh, psicóticas, por decirlo de alguna manera, con respecto a la población? ¿Y por qué de repente? <laughs> sí, Miren, mi y de, Y de repente, ¿por qué? Eh, alguna, a, a, aún así, hay personas que defienden estas acciones, porque también hay, hay lo peligro de esto, o sea hay mm. gente que, claro, bueno, es como los satanistas, los satanistas de cierta manera ah, toman a, 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 a al Satanás como alguien que en definitiva es bueno, estamos yendo para otro lado y no me quiero ir mucho por ahí con vos, pero bueno, te escuchamos, a ver que no, a ver, completamente de acuerdo, es decir yo creo que estamos gobernados fundamentalmente por un un conglomerado de gente, un pequeño número, que son fundamentalmente psicópatas. De hecho, se hizo un estudio, pasa que no me acuerdo ahora, pero me acuerdo más o menos de los resultados. Se hizo un estudio en, en Londres, en un, en un barrio de Londres, hace muchos años, ¿eh? hace ya 10 bueno, años o por ahí, o más. Es decir, eh, en el que, de forma anónima, se evaluó a, a, a personas normales, tal, digamos, del barrio. Al... Luego. Se hizo un estudio, eh, se fueron a la, a la City de Londres y se hizo lo mismo con brokers, con brokers de la City. Y se tomaron los datos de eh, una cárcel o de varias cárceles eh, de, del Reino Unido. Entonces, lo que se vio es que la gente normal tenía, pues no sé, un tanto por ciento de, de psicóticos bajo, no me acuerdo cuánto era el, el tanto por ciento, imaginemos que fuera un 5, eh, pero esto lo estoy diciendo. Por es decir, porque no me acuerdo de la, de la cifra en concreto, pero lo que sí me acuerdo es que eh, los, los que estaban en la cárcel, que se supone que en la cárcel el número de, de psicóticos es mayor, porque son gente, bueno, asesinatos, tal, no sé qué, pues el porcentaje era el mismo que el de los brokers. Es decir, que el mismo tipo de psicóticos, o sea, el mismo porcentaje de psicóticos que había en la cárcel, que se supone que era donde más hay. Es el mismo que entre los brokers. Imaginaros si, vas, te, si tiras para arriba en, en, ah. en, en el poder. Hay, hay un, Decía un, un, un filósofo, eh, y una, una cosa muy, muy, que yo estoy muy de acuerdo con ella, decir, pues, nosotros las personas normales pensamos en términos de consumo. Si, si yo fuera millonario, ¿qué haría? Ah, pues me compro una casa, me compro un coche, me, tal, este tipo de cosas, ¿no? La gente muy poderosa no piensa en términos de consumo. Si le da igual. Si ya lo tiene todo, quiero decir, ¿qué, qué quieres? ¿Otro Ferrari? Pues se lo compra. Le, le da, es lo mismo. Piensa en términos de poder. Ellos lo que quieren es poder. Lo del consumo claro. ya le da igual. Tener más, más cosas sí, o más... No, 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 les, no les satisface. Y esta gente, en tanto que psicópatas, empatiza muy poco o, bueno, o nada con el resto de la humanidad. Hasta el punto de que aquí una filósofa española eh, acuñó un, un nombre utilizando eh, el, 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 el griego, que es aparofobia. Eh, ¿Y qué significa esto? La fobia a los pobres. Y es verdad, y en los, algunos casos se ha podido comprobar que esta, que esta gente, por ejemplo, hace muchos chistes de los pobres y se ríe de ellos. Sí, es sí. decir, odian a los pobres, odian a la mayoría de la población. Eh, de ahí que tengamos unas, unos dirigentes y no solo la clase política, que es un, más o menos intermediaria, sino los que realmente mandan, que son fundamentalmente fondos de inversión, eh, grandes bancos eh, norteamericanos, etcétera, eh, grandes familias como los Rothschild, los Rockefeller, por citar los más conocidos, eh, los que realmente mandan son peores aún, es decir, eh, que incluso que los políticos, los políticos por lo menos tienen que disimular. Eh, esto no les hace falta. Entonces, efectivamente, estamos gobernados por una, por una, eh, digamos, mini clase, porque son muy pocos, de psicópatas, pero graves. Y, es, y, y muchas de las cosas se entienden solo eh, cuando analizas a esas personas en términos de psicópatas. Eh, y digo, aquí lo estamos viendo ahora en, 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 en Europa, por, con los líderes políticos que dicen, vamos a ver, pero tú eres tonto, es decir, te vas a meter con Rusia. Pero si no tenemos... A, a ver, te pongo dos ejemplos. Es que es, vamos, es, es, es que están fuera de la realidad esta gente. Va un submarino nuclear eh, británico. Y dice, hacía un montón de años que no hacía una prueba de, con un misil Trident. Dice, vamos a hacer una prueba. Vale, venga, una prueba. Está, está grabada en vídeo. Eh. En, en el submarino sí. iba el, el secretario de defensa. Vamos, el ministro de defensa. Va a ver la prueba. Pues el submarino, el, el, el IBAN sin cabeza nuclear, por suerte. Eh, claro, eh, lanzan el, el misil y el misil eh, sube un poquito, da una vuelta, se cae para abajo. No se cargó el submarino de milagro, porque no, te va, porque no llevaba carga. Es decir, dices, madre mía, en manos de quienes estamos. Pero es que luego llegan los alemanes y en esta flota que hemos creado... que en fin, yo creo que no va a llegar a ningún lado porque se van a hundir eh, ellos solos. Eh, pero que va encabezada por el, el Príncipe de Gales, que es un portaaviones británico. A ver, los portaaviones británicos por fuera son preciosos, muy bonitos. Pero lo que se dice navegar no navegan. Eh, ¿Por qué? Porque iban a mandar el, el, el Queen Elizabeth. Y dijeron, no, no, este, este no, si, si no funciona, eh, ¿qué vamos a mandar? Dice, bueno, pues mandamos el otro, el Príncipe de Gales. Ven, van y dice, uy. Tiene un problema en la hélice, pues corriendo a arreglar esto de la hélice, porque si no, vamos a quedar en ridículo. Bueno, al final lo arreglan y se va con una flota europea. Entonces, un, un, un barco de guerra alemán confunde, ya para empezar, confunde a un dron norteamericano, un Reaper creo que era, de ataques, sí, sí, lo confunde con un, un dron de los HUCI. Ya empezamos mal. Eh, <laughs> si no distingues amigos de enemigos, tenemos un problema. Eh, y Aparte duro que no, los que tengan esos drones. Sí, sí. Entonces, cogen y disparan dos misiles contra el dron. Casi mejor que no lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque es que los dos misiles es salen, sí, y, pero salen unos metros y explotan. O sea, ni siquiera casi le explotan en el barco. Es decir, imaginaros, esto sería de verdad, de, de, de comedia. O sea, de, que nos tuviéramos que enfrentar a los rusos. Si es que no hace falta, si, si ya eh, con el armamento que tenemos y la, el, mantenimiento, el mantenimiento tan bajo nos autodestruimos, se si nos caen los misiles, es decir, eh, nos dispararíamos unos a los otros. Este, esto, bueno, pues esta Europa, que, es, que tiene ejércitos de risa, pero de risa, es la que quiere enfrentarse al mayor ejército, al objeto más poderoso actualmente, que es el ruso. Pero está ahí fatal, quiero decir... Eh, es un problema grave, ¿verdad? necesitáis una legión de psiquiatras, pero ya. Eh, bueno, pues en estas estamos. O sea, pero que van a la guerra, ¿eh? Ojo. Es, es, ¿Eh? es que, claro, cualquiera que esté yendo esto de vuestros oyentes y televidentes y evidente y diciendo, bueno, esto pues es cosas de los europeos que están tal, pero no, no, que nos llevan a la guerra con los rusos. Ahí cuando y arranca... a partir de ahí, pues yo qué sé, los rusos a lo mejor son condescendientes y dirán. Pues le mandamos dos o tres misiles y estos acaban en un día. Pues sí, seguramente, porque otra, otra de las cosas es que nuestros líderes actúan de esta manera porque están presos de pánico. Ahora mismo están en modo pánico. Eh, ¿Por qué? Porque estaban vendiendo que iban a ganar la guerra de Ucrania y la van a perder. Y ya no saben qué hacer, porque van a ganar a los rusos. Es decir, y, y entonces ya empiezan, cuando tú tienes mucho miedo, nos pasa a cualquiera, cuando tenemos mucho miedo, empiezas a decidir, a tomar decisiones. Equivocadas, el miedo no te deja. Y lo que haces, bueno, esto es. En fin, esto son cosas eh, tremendas. empiezas Ahí a tomar estoy... eh, eh, decisiones equivocadas y, eh, y a cometer errores. Y esa es el, la situación en la que están ahora mismo los europeos en general. Bueno, a ver, Von der Leyen está, está encantada. Eso sí, Von der Leyen, por fin, vamos a la guerra y tal. Eh, pero, pero, claro, te encuentras con esto, bueno, Von der Leiden, sabéis que bueno, es belicista, no, lo siguiente, que quiso ser eh, eh, secretaria general de la OTAN después de Stoltenberg. Y entonces eh, eh, salió la noticia de que sabía, bueno, que eh, 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 cuando los norteamericanos dijeron, oye, ¿qué a los alemanes, a Solz, le dijeron, oye, ¿qué te parece si nombramos a, a von der Leyen eh, como la nueva secretaria general de la OTAN? Y le dijo Solz, no, 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 esta no. Pero si es una belicista, si es una antirrusa visceral, esta no. O sea, el propio canciller alemán le dijo esta no porque esta es, 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 vamos es lo más lo peor es decir esta nos lleva a la guerra ya por desgracia todo apunta a que va a repetir cargo en la Unión Europea como eh, jefa de la Comisión Europea en fin eh, esto es este es tremendo ahí, ahí puse la imagen la imagen eh, Fernando de de la fragata y del incendio sí. <laughs> es que, porque la verdad es que es una cosa... Esa. El claro para nuestra marina del Mar Rojo, claro. <laughs> Exactamente. Así que es, es impresionante Como ¿Cacho? podemos observar. Que la gente tenga claro que esta es la no, realidad es, es, o sea. Ahora más adelante está el video, porque alguien encima lo filmó y lo filtró el, el video. Sí. sí eh, hay una. Yo, yo estaba, estaba comentando que leí una nota del... buscar el pedacito que está el video, al principio, cuando empieza el video. Sí, sí, está, que, está, es que, eh, que decía el Business Insider que básicamente la OTAN no está preparada para una guerra de alta intensidad, inclusive el arma, Ahí está, el, en pantalla. Está. El, 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 eso es de verdad. Eh, no, no, sí, sí. Para que la gente entienda, se les cayó prendido fuego arriba de la cubierta, no sé qué daños hubo, dijeron menores, pero bueno, algún lastimado debe haber habido con eso. Eh, y decía el Business Insider que en realidad la OTAN no está preparada para una guerra ni de baja ni de alta, de alta intensidad, apenas una de mediano o baja intensidad. O sea, que es una locura. Eh, ¿Qué, qué piensa de esto? Por supuesto, completamente de acuerdo en este caso. O sea, que o sea, no sea, tiene el... equipamiento militar, inclusive. Para sí, sí. Eso. sí. Lo, a ver, eh, por ejemplo, el caso de Alemania es paradigmático. O sea, todo el mundo sabe en Europa, eh, ya digo, que no es ningún secreto, o sea, que te lo puedes informar con relativa facilidad, de que el ejército alemán es, eh, no sirve absolutamente para nada, entre otras cosas porque la mayor parte de los sistemas de armas que tiene no le funcionan con lo cual, como no serían apedradas con los rusos, no sé yo qué van a hacer eh, porque, que entonces, claro después de pues ahí la premura de, venga, vamos a, a subir los presupuestos, vamos a meter mil millones más y tal, porque tenemos un ejército que, que solo sirve para desfilar es decir, eh, no, no sirve para nada. De hecho, me acuerdo, son, estoy hablando de memoria y tal, de que de los Eurofighter, que es el principal avión de combate que tienen los alemanes y muchos países eh, europeos, como España, el Eurofighter, tenían como 140 más o menos originalmente, pero esto de hace, hace unos años, ¿eh? o sea, ya llevaba tiempo. Esto es pre-COVID, yo creo. Es decir, eh, je, je, que les funcionaran, solo tenían 39 de los 140 solo tenían 39 operativos de los que estamos hablando y esto es más o menos aplicable a casi todos en Europa. Los británicos, si no me equivoco, tienen apenas 150 tanques operativos también, una cosa así Sí, a ver, una de las razones por las que están desmantelando algún que otro barco de la flota británica es que les falta marineros, que no tienen marineros, así, así de crudo claro, es que la gente se cree que esto, pues no sé, llegar y, y aprender a manejar un barco de guerra, pues lo haces en una semana, lo aprendes. No, necesitas mucho tiempo. Es decir, y más con, con la guerra tan, con, tan compleja, tecnológicamente hablando, que tenemos ahora. Ya o sea, que esto, sí. cuando nos cuenten esto de que no, si cogemos a unos ucranianos y nos los llevamos y en un mes ya aprenden a manejar esto, no, en un mes como mucho aprenden lo más básico, es decir, a disparar un fusil. Y, y, y pues es eso a, a, a avanzar así un poco y detectar algunas cosas y poco más una preparación básica si es que no no este cuento no ya no ya no funciona entonces claro los ejércitos europeos son de risa incluso el francés es decir eh, que sería el más potente en teoría eh, bueno, tiene la legión extranjera, que todos sabéis cuál es su origen, es decir, pues es expresos y tal, y bueno, se supone que esa gente es más eficaz. Pero ojo, que ya nos han confirmado que las fuerzas de operaciones especiales también están operando en, en, en Ucrania de varios países europeos, entre ellos los franceses eh, y los británicos. Es decir, esto que ya digo, que lo sabíamos todos, es decir, que no era. Pero claro, al, al ratificarlo, al, al hacerlo público a los cuatro vientos y que sean los propios dirigentes europeos los que eh, en, en una pelea entre ellos te lo digan, es decir, pues claro, ya hay los pobres rusos diciendo, a ver cómo hago yo para que esta panda de, de tontos eh, puedan salir del lío en que se han metido. Es decir, porque lo que quieren los rusos es escalar el conflicto, claro. A ver, ¿qué hacen? Si te, te están diciendo estos, estos cenutrios, esta panda, es decir, que, que están luchando contigo en Ucrania con tropas, eh, pues claro, eh, pues algo habrá que hacer. Eh. En fin, en este lío estamos metidos, yo, yo lo tengo claro, eh, no olvidemos que si sí, este conflicto es existencial para Rusia porque no podía permitirse una Ucrania en la OTAN con bases norteamericanas en la OTAN, luego encima nos hemos enterado hace poco que la CIA tenía una serie de bases en la frontera, en la antigua frontera con Ucrania, de Ucrania con, con Rusia, es decir, que estaban preparando la guerra desde hace mucho, como se ha reconocido también por parte de los ucranianos, que esto viene de lejos, eh, claro, eh, te encuentras aquí eh, a, esta, a esta gente que si para Rusia era existencial, porque no le puedes poner una base norteamericana o de la OTAN o misiles eh, que puedan llegar a Moscú en, en Ucrania, porque no le da ya tiempo para defenderse, por lo tanto es algo inconcebible. Ahora, cada vez se ve más que también está siendo existencial para la OTAN, porque claro, como esto es una guerra de la OTAN contra Rusia, que se da, como dice un amigo mío, que se da en Ucrania, no es la guerra de Ucrania, no, es una guerra en Ucrania, pero es de la OTAN contra Rusia. Y como van a perder, es decir, y cada vez lo tienen más claro que van a perder y además van a perder por goleada, pues están, a, vamos, con los nervios a flor de piel. Y claro, no saben ni lo que dicen. Y el problema de esto es que la OTAN puede desaparecer y que luego llega Trump y que encima le presentas una OTAN derrotada en Europa por los rusos con un cisco montado, un lío montado entre, entre sus propios miembros. Vamos. Se lo está sirviendo ah, en bandeja a Trump, que ah, si ah, llega a Trump a decir, Esto, eliminado No sirve para nada y es un gasto inútil Ahora, claro. Fernando, eh, eh, en vista de eso Va a venir Trump Y se va a acabar toda esta aventura Porque sí. simplemente es eso, va a cuidar la plata eh, Todo parecería Indicar que vamos a tener un aceleramiento De la guerra porque hay que resolver Esto de alguna manera, o sea, la posibilidad De que haya un enfrentamiento directo se va a dar Ya, en los próximos meses Antes de que Trump llegue si lo deja, ¿no? sí efectivamente quiero decir eh, a ver o sea, hay eh, alguna ejemplo, chance que, de salir lo, bien lo de esto? Contaba, bueno ya lo sabéis lo que me contaban los rusos cuando estuve en septiembre del año pasado y por el momento mm. es, es lo que ha pasado es lo que se ha cumplido y hasta después de las elecciones presidenciales que son ahora en marzo vamos a seguir con, lo estabas tú contando muy bien eh, Marcelo vamos a seguir con una no grandes operaciones en el sentido de grandes eh, 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 digamos eh, estrategias y tal para Destrozar al ejército ucraniano, no vamos a seguir con lo que llaman a veces la estrategia de los, mil cortes, de los mil cortes. Es decir, si yo me hago un corte aquí en la mano, pues no me muero. Es decir, pues bueno, ya está, me echo un corte con una cuchilla y no pasa nada. Ahora, si me hago mil cortes, me desangro. Es decir, es lo que están haciendo los rusos ahora mismo con los con el ejército ucraniano. No, no se trata de ocupar territorios, nunca se ha tratado de esto. Si no hay problema, es si ganan la final los rusos, se van a quedar con la parte que les dé la gana. Porque van a decir Odessa, esto, y esto ya lo ha dicho Putin, por otra parte, todo lo que está al este de, de, del río Nieper, esto es ruso de toda la vida. Y Kiev también. Es decir, decir que ya te lo están diciendo. O sea, eso ni se negocia. Eh, bueno, ¿qué pasa? Que lo que están haciendo, porque no es un tema de, de ocupación, ya digo, al final, si ganas y el otro se rinde incondicionalmente, pues te vas a quedar con lo que quieras. Eh, es de destrucción del ejército ucraniano. Lo que están haciendo es degradando, degradando, degradando el ejército ucraniano hasta que llegue un punto en que colapse. Y cuando colapse el ejército ucraniano, pues acabó la guerra, porque no hay contrario. Recuerda un poco, salvando las distancias, si os acordáis, a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué le pasa al ejército alemán? Que está ya tan, tan degradado, tan desgastado, que llega un momento de que después de la ofensiva Ludendorff colapsa y es que se deshace. Y aquello es un caos, es decir, pues esos soldados se van por uno, tal, empiezan las revoluciones en varios sitios de los apartaquistas, en varios sitios de Alemania, en fin, porque se, aquello ya es un desastre, es decir, ya no hay ejército alemán propiamente dicho. Pues esto es lo que pretenden conseguir los rusos, es decir, desgastarlos, desgastarlos, para que pase un poco lo que ha pasado en Adivica, pero a, a mayor tamaño. Es decir, que al final en Adibika, si, si, si recordáis, lo que, lo que ha pasado es que en los últimos días aquello colapsó. Y pensábamos que iba a tardar más, pero colapsó. Se fueron todo el mundo en Sálvese quien Pueda, la famosa estrategia de sálvese quien pueda, y unidades de élite ucranianas dijeron: No, aquí no se puede estar. Pero si es que esto, esto es un matadero, no vamos. Y en dos o tres días, todo el centro de Adivica y tal cayó. Eh, prácticamente, pues eso, con muy poca lucha. Pues algo parecido quieren aplicarlo después de marzo. Hasta marzo. Van a, y en marzo, vamos, en este mes van a seguir igual Ya a partir de abril, no sé cuándo lo harán No me lo dijeron, es decir, pero eh, En primavera, verano En algún momento, cuando ellos crean Conveniente, van a juntar La buena parte de las reservas que tienen Y van a pegar un golpe Muy duro, no sé tampoco en dónde Tendrán que ver en ese momento Cómo está la línea del frente, cuáles son las facciones Los puntos más débiles Porque lo que está pasando ahora, es que claro Como ya no tienen reservas lo que están haciendo los ucranianos es que, uy, tengo un problema, por ejemplo, en la Adivica, pues hay que reforzarlo, pero como no tengo reserva, lo que tengo que hacer es quitar soldados de otra, de otra parte del frente y llevármelos allí. Pero claro, al quitarlos de esa parte del frente, debilito esa parte. Los rusos que lo ven atacan ahí. Es decir, eh, de tal manera que la tienes, por un lado, aparte de las tropas rusas que están, digamos, en, en, en la línea del frente, luego los rusos tienen tropas móviles de soldados que van yendo de un sitio a otro en función de la debilidad del enemigo en ese momento y golpeando donde el enemigo ha tenido que sacar tropas para llevarlas a otro lado con lo cual provocan un mayor desgaste por eso estamos viendo estos pequeños avances en el último mes y tal continuos aunque sean de por qué porque el enemigo tiene que estar moviéndose detrás de, de los agujeros que se le van que se le van haciendo en toda la línea del frente eso lleva a que, a que cada vez las tropas eh, eh, ucranianas estén más desgastadas y, encima, con, con tres problemas grandes. No tienen ya la financiación que tenían antes, es mucho menor. No olvidemos que esto no se trata solo de mantener a un ejército más o menos operativo, eh, es que hay que mantener toda la estructura del Estado, por ejemplo. Es decir,. O sea, hay que pagar muchas cosas. Luego tienen, bueno, lo eh, de siempre, el problema de la corrupción, que es que mandan tanto dinero para tal cosa, para hacer una línea, por ejemplo, fortificada, y luego se encuentran que no hay línea fortificada porque el oficial de turno se lo ha metido en el bolsillo. Eh, claro, como ha pasado eh, en varios sitios. Luego tienen el problema de, de la munición. No, tienen municiones, cada vez menos. No les llegan. Es que incluso la capacidad productiva, os doy un dato, la capacidad productiva, eh, sobre todo europea, es tan baja, es tan ridícula que es que eh, eh, Kim Jong-un les ha mandado a los rusos unos trenes de estos, pero kilométricos, y les ha mandado, porque a Kim Jong-un otra cosa no será, pero armamento tiene no veas. Eh, entonces ha ido Kim Jong-un y ha dicho, ah, bueno, ¿qué queréis? ¿Municiones? Espera que miro. Eh, aquí en los depósitos. Y les ha mandado 3 millones de unidades, es decir, de, para que nos entendamos, de balas, de cañón. 3 millones. Ahora mismo se pone el, toda Europa y Estados Unidos y, y buscan por todos los lados. Intentan mandar eh, eh, algo ni la mitad y no pueden. Es que no tienen capacidad. Se han encontrado también problemas porque dicen, bueno, pues abrimos una línea de montaje. Ah, muy bien. Pero esto no lo puede hacer cualquiera. Y hay que enseñar a la gente. Hay que formarlo. Y eso lleva tiempo. O sea, el desastre es absoluto. Con lo cual los, los ucranianos, ah, y luego tenemos, bueno, ya, la guinda al pastel. Eh, el 21 de mayo, dice, bueno, ¿qué pasa el 21 de mayo? Pues el 21 de mayo resulta que el señor Zelensky, que se ha negado a hacer elecciones presidenciales ahora en marzo, por eh, ley constitucional, es decir, por la propia constitución, él finaliza su mandato, el 20 es el último día de presidente de Zelensky. El 21 es un ciudadano normal y corriente de Ucrania. Con lo cual perfectamente puede llegar cualquiera, un militar o quien sea, y decirle, señor Zelensky, que 21, eh, váyase, aquí tiene la puerta. Eh, porque ya no es nadie. ¿Qué puede pasar? Pues así, a bote pronto, que Zelensky se dé un autogolpe de Estado para proseguir eh, en el cargo de manera ilegal y legítima, eh, o. Que los opositores dentro ya del régimen, es decir, como, como Porosenko, como Celeuni, eh, el general de puesto Celeuni, lleguen allí y le digan, con unos cuantos soldados, y le digan, señor Zelensky, ala, véngase con nosotros. Eh, a ver qué pasa, porque incluso se podría llegar a, un cierta, a una cierta guerra civil entre los dos grupos de poder en que está dividido más o menos el, el régimen ucraniano, con lo cual tú fíjate la que tenemos liada. Eh, Tremendo. Fernando, agrego un, un puntito más, que es, tema, es más complicado de entender en Occidente, porque hay muy poca información, que es el tema de Transnistria, ¿no? Sí. La, la jefa de Estado de Moldavia, Sandú, y Sandú, viene del Banco Mundial, es uno de los tantos experimentos que hacen poniendo estos personajes que se hacen cargo de países y los llevan a la guerra. Y bueno, Moldavia está pronta a invadir Transnistria, a su vez atrás de Moldavia está Rumania, eh, que ya está intentando anexarla con el OK de, de Sandú. Y toda esta situación eh, involucra un lugar donde hay cerca de 300, 400 mil eh, ciudadanos de, rusos. Que, que tienen inclusive muchos eh, pasaportes rusos, y hay, creo que, si no me equivoco, 1.500 tropas y lo, los arsenales más grandes que tenía la Unión Soviética en Kolvasna, que seguramente tampoco se los van a dejar a los ucranianos a los rusos eh, graciosamente. ¿Cuál es el diagnóstico de todo esto? Porque hay un politólogo que se llama Konstantin Blokín, que acaba de decir que Rusia bien podría. Utilizar una bomba nuclear de 1 o dos kilotones en la isla de Miela, la isla de las Serpientes, sí. como una advertencia de que está hablando en serio y que no toquen Transnistria. Sí, a ver, como, lo has explicado perfectamente. Como bien ha señalado, Moldavia, que es un territorio pequeño, es decir, es un país pequeño, el más pobre de Europa, si mal no recuerdo, tiene una franja, el Nieste, al lado del Nieste, es decir, una franja eh, Transnistria que eh, se independizó porque esa, efectivamente en esa franja allí no hay moldavos, allí lo que hay son fundamentalmente rusos, y como bien señalabas, pues prácticamente la mitad de ellos eh, con pasaporte ruso, con lo cual son ciudadanos rusos. Esta es otra, es decir, bueno, pues con una población pequeña, la población de Transnistria será medio millón, más o menos, de habitantes. Bueno, pues hubo ahí una, una pequeña guerra antes de la desaparición de la Unión Soviética. En 1990 es cuando se declaran Transnistria independiente, digamos. Ojo. Que es algo que viene de la Unión Soviética, ni siquiera es un tema de, la, de Rusia. Bueno, esto al final queda como un conflicto congelado en el que nadie quiere tocarlo. Y dice: Bueno, vamos a, durante años, no vamos a meternos aquí, que esto es un lío. Hay una pequeña ya digo guerra civil, los rusos ayudan a los de Transnistria y, como fuerzas de interposición de paz, ponen a esos 1.500 soldados que tienen allí. Con lo cual, ya tenemos varios problemas en el caso de que se quieran meter. Contra Anistia, Rumanía, la OTAN, etcétera, etcétera, los americanos, los británicos. Y es que allá hay soldados rusos, y si entras allí, te vas a, vas a matar a, a, por lo menos a unos cuantos soldados rusos. Además, tú lo señalas muy bien: allá hay un depósito de municiones que era en tiempos de la Unión Soviética el más grande de la Unión Soviética. Inmenso. No sabemos, porque eso no, no te lo dice, obviamente, pero sabemos lo que hay y en el estado en que está. Quiero decir, si hay. La cantidad de municiones, de armamento que hay allí, y si esas municiones, que llevan ya muchos años, están bien conservadas, mal conservadas, no tenemos ni idea. Hubo en el 2022 una serie de ataques eh, eh, de, con drones, sin que se supiera muy bien, entre comillas, qué los hizo y tal, en esa zona de Transnistria, que está al sur, donde está el depósito este de municiones, tal, y aquello quedó como en una nebulosa, como un intento, se supone que era Ucrania la que estaba detrás, eh, como bueno, como tentativa a ver cómo reaccionaban los rusos, ¿no? O algo así. No se aclaró, ya no hubo ataques, más ataques con drones, eh, bueno, y siguió el asunto. Pero ¿qué pasa? Que, que la presidenta María Sandu, que tiene doble nacionalidad, es decir, que es moldava y rumana, no lo olvidemos, es una individua que está por, eh, primero, hacer un proceso de rumanización de Moldavia y después que Moldavia se integre en Rumanía como un territorio más. Y ya tenemos un problema. Bueno, un problema no, tenemos muchos. Es decir, eh, está aplicando medidas eh, de rumanización a marchas forzadas, por ejemplo, en la constitución. Eh, eh, ha cambiado el, eh, la constitución y el, el idioma oficial de Moldavia ya no es el moldavo, es el rumano. Y así con todo, está transfiriendo activos y está dándole el control de, de diferentes sectores de la administración a rumanos. ¿Qué pasa? Que claro, los de dicen, uy, esto pinta mal. Pero muy mal, aparte de que están haciendo un bloqueo económico a Transnistria. Transnistria tiene, eh, por un lado, a los ucranianos y, por otro lado, a los moldavos, con lo cual tiene muchos problemas. Si no es por aire, eh, no tiene otra, otra opción. Es verdad que pueden jugar con que un gasoducto pasa por allí, etcétera. Pero bueno pero tienen muchos problemas. Por si la cosa estaba complicada, en el sur de, de Moldavia hay una minoría, los gagausos. Los gagausos son eh, un pueblo de habla turcófona, hablan un, un, una lengua turca, cristianos ort eh, ortodoxos, y que claramente, cuando tienen que entenderse entre sí o con otros, hablan en ruso, son mm, prorrusos. Y han dicho, bueno, la presidenta Sandu les está haciendo todo lo posible para machacar esa autonomía. De hecho, lo no ha reconocido. Hubo elecciones autonómicas, digamos, hace unos meses ganó, el año pasado, ganó pues, una, uno de los gagausos, es una, una, tiene una presidenta gagausa, y hacia, no la ha reconocido eh, eh, la propia presidenta Sandu. Está presionándoles, poniéndoles problemas, y los gagausos han dicho una cosa hace tiempo. Si Moldavia desaparece como Estado y se integra en Rumanía, ellos piden la entrada en Rusia. Y se independizan. Se independizan de Moldavia y se van a Rusia. O sea, eh, ahí es otro foco que yo creo que es el, el, el plan B, si se puede hablar en ese sentido. Es decir, como Ucrania ya, todos sabemos que, vamos, que va a perder y bueno, la cosa está muy fea, y como haya gente muy, muy, muy interesada, más que otros, por ejemplo los británicos, en extender la guerra a otros países de Europa, a cuantos más mejor, eh, el plan B es activar. Digamos, Moldavia. En Moldavia ya se llevan haciendo desde el año pasado un montón, el ejército moldavo muy pequeñito, un montón de maniobras pequeñitas con los norteamericanos, con los británicos, con los eh, con la OTAN. Pero constantemente, están allí ya. Es decir, no, no, no tienen que ir, están allí. De hecho, en Rumanía está la aparcaron el año pasado la famosa 101 División Aerotransportada norteamericana. Es decir, que están allí ya. Eh, o si ven que lo de Ucrania ya no hay manera, pues el plan B es montar una guerra en Moldavia. Bueno, es que, claro, es, que es de locos. En la conferencia de Múnich, otra individua que dice, madre mía, eh, la vicepresidenta de, de Estados Unidos, Kamala Harris, un periodista, le, le preguntó, oiga, eh, Ucrania parece que, que va a ser derrotada y, y, y la cosa está mal y tal. Eh, bueno, ¿qué piensan hacer ustedes en caso de que se vaya produciendo esta derrota? ¿Cuál es el plan B de respuesta de, Jamala, de Kamala Harris? No tenemos plan B. Dios mío, en manos de quienes estamos. Es decir, pues es que, claro, esto es. Te lo, se lo explicas, por ejemplo, a un chino. Los chinos que planifican mucho y tal, no sé qué, no lo entienden. Dicen, pero a ver si nosotros estamos planificando a 40 años vista y tal, y me estáis diciendo que estáis improvisando sobre la marcha. ¿Eh? ¿Pero esto qué es? ¡No sois serios! ¡Claro que no son serios! Nos, nosotros sí los entendemos, ¿eh? Acá en la Argentina sí. trabajamos así, improvisamos a 24 horas, 48 máximo. Pregunta, Fernando: ¿y qué va a ser Rusia? ¿Va a reconocer a Transnistria? Ha habido una petición, viendo la que se viene encima, ha habido una petición de Transnistria para que tenga ayuda alimentaria y protección por parte de Rusia se creía, había quien decía que incluso podían haber declarado la independencia, no lo han hecho, eh, aunque eso vamos, la independencia, la independencia ya la declararon en los años 90, lo que pasa es que nadie la aceptó, es decir, Transnistria mismo es un eh, es un territorio, vamos a llamarlo así, que no está reconocido internacionalmente por nadie, ni siquiera por los rusos es decir, entonces, si la han hecho es una petición a Rusia para que en caso de que sean atacados les proteja uh -huh. Claro, los rusos, es que no les queda más remedio, es que tienen ciudadanos rusos allí y tropas rusas allí. Eh, si atacan Transnistria, van a tener que intervenir. Problema. No tienen conexión por ahora directa, por tierra, entre las, las zonas que tienen eh, los rusos ya capturadas en Ucrania y no pueden llegar todavía hasta eh, Transnistria por tierra. Eh, por aire difícil, porque ahí las defensas eh, de los países europeos. En fin, eh, pues seguramente tendrían que intentar asustar eh, a, los, a los moldavos y a quienes están detrás de ellos atacando con misiles, que ahí sí que no tienen problemas, es decir, eh, con misiles de largo alcance eh, para, para frenar eh, esta locura. Pero vamos a ver, porque es que encima hay elecciones presidenciales en Moldavia a finales de este año. Y esa hipótesis de una, de una bomba nuclear de uno o dos kilotones en, en la isla de las Serpientes, como una advertencia, es muy. Yo creo que por el momento, claro, teniendo en cuenta eh, eh, en la que se está liando, cualquier cosa es posible, incluso una guerra nuclear a lo bestia. Los rusos, por suerte, son bastante moderados, bastante eh, eh, pragmáticos, eh, en fin, eh, se dan cuenta de, la, de que están luchando con una panda de locos. Y son muy diciendo, vamos a ver, que no. A los locos hay que tratarlos con cierta mano ancha y tal, un poquito así, no se nos se les vaya la cabeza del todo y, y, y nos hagan cualquier desastre. Eh, entonces, yo creo que eso solo lo harían. Porque el tema de Ucrania ya está cerrado, en el sentido de que van a ganar, todo el mundo lo sabe, y ahí no tienen necesidad de ninguna bomba. Incluso si se metiera, a ver, si se metiera la OTAN con fuerzas o oh, países de la OTAN bilateralmente con fuerzas allí eh, iba a ser, eh, vamos, esa guerra no dura dos días. Eh, ¿Por qué? Porque es que el, los países de la OTAN ni tienen ejércitos, ni tienen una coordinación efectiva, ni nada por el estilo. Eh, aquello sería, pues eso, como cuando vemos estas películas cómicas en las que están desfilando los reclutas y no saben desfilar y uno va para un lado, otro va para otro, otro tal, pues lo mismo. Es decir, o sea, eh, les tirarían cuatro bombas y saldrían corriendo. Porque, entre otras cosas, los europeos ya eh, seguimos teniendo ardor bélico, ¿eh? somos muy belicistas los líderes, pero la población no. La población, tú le dices a un español, a un francés, a un alemán y tal, y dices, no, hay que ir allí a luchar con los rusos. Y, y llenamos Latinoamérica, en el caso de los españoles, <laughs> o sea, los 47 millones de españoles no vamos, a 48, allí exiliados, porque nadie está dispuesto a perder la vida, para luchar contra Rusia, la primera potencia ahora mismo militar del mundo en Ucrania. O sea, no, salimos. Bueno, a mí me da igual porque tengo 60 años, no creo que me lleven, pero la gente joven saldría corriendo, desfavorida se exiliarían de fuera. Y quien dice en España, dice en Alemania, en cualquier lado. Ojo que en Alemania ya estaban hablando, por el momento solo hablan, de imponer el servicio militar obligatorio. Pues con el ejército que tienen, el desastre ese, para empezar no tienen suficiente gente. Habría que empezar a reclutar así a la bestia. Es, es, es una cosa, ya digo, de tarados, pero... Y de desconexión absoluta de la realidad. Europa ahora mismo sale corriendo, quiero decir. Eh, y los europeos no estamos dispuestos a, 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 a... Es verdad que los medios... A ver, es verdad que los medios de comunicación en Europa son brutales. Y ya nos están vendiendo... Ya, o sea, el eh, titular del país, creo que de otro día y tal. Eh, algo así como... Eh, eh, Europa va hacia la guerra con Rusia o no sé qué y tal. Ya nos están vendiendo cosas mm, preparándonos psicológicamente para que asumamos que tenemos que ir a la guerra ahora estuvieron décadas estuvieron décadas eh, diciéndole a los europeos que tenían que combatir el patriarcado y el machismo tóxico y ahora los quiere mandar a una guerra con Rusia va a ser difícil cambiar la mentalidad tampoco y sí, no haremos haremos una guerra ecológica nos están garantizando este Roma, ¿eh? <laughs> es está garantizando nos están garantizando de que todo el armamento es biodegradable o sea luego se degrada al paso del tiempo es verdad que... Este, bueno, eso se lo habían planteado, me acuerdo, en Estados Unidos a Trump con los tanques sí. querían hacer tanques eléctricos para claro, no contaminar el medio ambiente. Un tanque que no pesa nada es igual, igual que un coche. Oye, <laughs> pues hace falta tener otro tanque solo de baterías para, un tremor, para mover el primer tanque. Es decir, no, eso no tiene sentido. Es una, un delirio eh, que, que es absurdo. Dice, pero vamos a ver. Bueno, es ese, el, el programa el de, de geopolítica. Y ...el catastrofismo climático... ...es decir, esto que volvemos. nos venden de que... ...y claro, ahora como los combustibles fósiles... ...son terribles, pues ahora todo eléctrico... ...oiga, que no, que todo no puede ser eléctrico... ...aunque queramos, o sea, no podemos... ...mover un... un eh, barco de estos enormes... ...que llevan contenedores... ...con baterías eléctricas, que no, que es imposible... ...o sea, pero Bueno, en fin, volvemos, que, volvemos Fernando... Sí. ...a lo que hablamos a un principio, ¿no?... ...porque una vez parece reiterativo... Pero es, es, coincidimos plenamente, de hecho Marcelo en algunas oportunidades habló del tema, que ese tipo de gente que toman estas decisiones, que están en estos oh, lugares de poder, no necesitan eh, el dinero tal cual nosotros hablamos, sino que es esta cosa de, de poder. Pero por otro lado vos pensaría que deberían ser todos unos genios porque tiene todo su alcance tiene toda la posibilidad de tener los mejores asesores los mejor equipamiento o sea deberían ser inteligentes y sin embargo no lo son por no. lo menos o quizás sean demasiado inteligentes como para hacernos creer son tan inteligentes que la hacen cree que son idiotas exacto porque no. hacer este equipo para llevar a la guerra o esta cuestión de los equipamientos. A mí no se me ocurre. Sí, a mucha gente le pasa. Yo no puedo creer que tanta gente con tantos recursos haga las cosas tan mal. Tiene que ser una, una estrategia demasiado sofisticada que no la alcanzo a entender. Eso me lo han planteado muchas Yo no, veces. A ver, estamos equivocados. Se una cosa. Así Creemos, bueno, nos hacen creer o quieren que creamos que somos sociedades meritocráticas. Es mentira. No es así. O sea, el que llega al poder en un país no llega porque es el mejor de su partido. Es porque es el, 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 el que más eh, capacidad de, de ser sinvergüenza, de traicionar, tiene. Es decir, el que va dentro del partido apuñalando a unos y a otros rivales y al final consigue colocarse ahí. Pero puede ser completamente idiota. O sea, es un problema no. mafioso. Los partidos políticos funcionan muy, muy, de forma muy mafiosa en Europa. Entonces, es un problema de que tú te hagas con una clientela de gente y que te vayas quitando rivales dentro del propio partido de las maneras más sucias posibles. Es decir, pues hago una filtración, le digo que este ha robado en no sé qué sitio, pero eso es simplemente tener cierta astucia malévola, y, y, pero no, pero luego puede ser completamente idiota. De hecho, yo lo conozco a muchos anécdotas que demuestran que nuestra clase política es completamente idiota. Eh, a ver, que, que hasta los currículums son falsos. Aquí hubo una, una, un escándalo de los currículums porque desde nuestro presidente del gobierno al líder de la oposición, que había en ese momento pasando por un montón de gente, de políticos, habían hecho másters en dos días. Pues qué inteligentes son, ¿eh? Hacer un máster en dos días. Tal. Es decir, les habían regalado un máster y en su currículum, máster en no sé qué. Y claro, eh, se montó un escándalo. De hecho, era, era muy divertido porque... Allí, la mayor parte de los diputados que tenían inflado los currículos empezaron a quitar másters de sus currículos. Que eran, <laughs> sí, sí. O sea, digo, oh, este no, este no. Y tal. O sea, que no pensemos que el que llega arriba es el más inteligente. No, no, no suele ser el más idiota. Acá, acá en el caso de Milley... Y necesitan claro. rodearse de idiotas también, porque si no, sí. enseguida marcas la Pero diferencia. en el caso de Milley fue muy gracioso, sí. porque ahora se tenía que encontrar con con una, no sé si era la número dos del Fondo Monetario Internacional, y él tiene una denuncia por plagio, él le plagió toda una teoría económica, pero ni siquiera cambió las palabras, hizo un copy-page, copió y pegó, y ahora se tenía que encontrar con ella, que decía, oh. de, de irá a pedir perdón, ¿qué es lo que oh. va a hacer? Esto se, la, esto se la, habrá pasado alguna vez por España y lo habrá pedido de España, porque una de las cosas, que también hubo un escándalo muy gordo, es que pillaron a varios también haciendo un copy-pega de estos. Eh, pero descarado, o sea, si, ni, ni cambiando una palabra, ¿para qué? O sea, pero en libros, en, pero enteros. Otra era lo que llamamos aquí la, la utilización de negros. ¿Me explico? No sé si lo utilizáis en, en Argentina o tal. Eh, cuando tú no escribes el libro, se lo encargas a alguien anónimo que te hace el libro ah, sí, y luego claro. lo escribas tú. Sí, pero tú sí. no lo has hecho, hermano, no has puesto ni, la, ni, ni el título. Eh, entonces, aparece como tuyo, pero al final lo ha hecho otro señor al que has pagado. Eh, sí, sí. Pues así bueno, a, lo llamamos así. Eh, acá escribió el libro Macri, que sabemos que tiene que haber sido así, porque eres incapaz claro, de es, dar dos palabras seguidas. Al, al final, ¿quiénes llegan? Es decir, pues llegan al poder los que tienen menos escrúpulos, los más inmorales, y los que están dispuestos a pactar con el diablo. Es decir, con las clases eh, dirigentes, económicas, con lo que sea, yo te hago lo que haga falta. Oye, que tú necesitas una ley para que cuando llegue al poder mmm, tengas. Eh, me, menos impuestos, o los negocios, tal, no te preocupes, te vayas mejor, yo te la hago. Pero para esto no hace falta ser inteligente, lo que hace falta es no tener moral, que es distinto. Es decir, eh, ser un inmoral, pero que esto es una cosa que caracteriza a los políticos, es decir, en, por lo menos en Europa. Son profundamente pues, inmorales. que además que les pillan robando y se quedan tan tranquilos. Dicen, lo niegan, o sea, niegan la evidencia más. O sea, te pillan que has prácticamente robando con, con las manos en la masa allí, con el dinero, y dices, no, no, esto que usted ve aquí no es dinero. Estos son hojas de árbol, que son verdes como el dinero, pero no, sí, quiero sí. decir, es, es una cosa que ya digo. Ahora, Occidente tiene, tiene varios problemas, no es solo Rusia, o sea, tiene los problemas que uno siempre habla, eh, que tiene que ver con la deslocalización de la producción industrial, las tecnologías que hoy está siendo superado por Oriente, los problemas financieros, las burbujas, todo ese largo, etcétera. Pero además tenemos un problema eh, mucho más grave, que creo que es el moral, y que tiene que ver con. Eh, la propia organización también de la sociedad, todo este sistema democrático liberal está demostrando que básicamente solo sirve para eso, como una especie de selección de aquellos que van a gerenciar un país para élites poderosas y que son incapaces de tener una idea propia y un mínimo de dignidad. Efectivamente, así, así, lo señala, así como tú lo señalas. Es decir, para eso además tenemos unos medios de comunicación globales en, en Occidente que nos están contando verdaderas películas, eh, de otra dimensión, es decir, nada que ver con la realidad. Y nos van metiendo que los, por ejemplo, que los rusos son malos, que los rusos son malos, y al final, pues como decía Goebbels, una verdad repetida mil veces, se, perdón, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Es decir, pues eso, el machaqueo de los grandes medios de comunicación hace que al final la gente se crea cualquier cosa, pues muy disparatada que sea. Eso por un lado. Y luego, esta gente. A ver, eh, las sociedades europeas son sociedades muy acomodaticias, muy acomodadas. Y aunque desde hace años venimos bajando nuestro nivel de renta, nuestro nivel de vida, pero todavía podemos tomarnos un, una cervecita los domingos en el bar, tal, quiero decir que comparas, por ejemplo, con África, que la tenemos al lado, y estamos muy por encima del nivel de vida de África, con lo cual tenemos todavía cosas que perder eh, con respecto a otros países, a otros continentes. Entonces, pues la gente se agarra lo que va teniendo se auto somos muy conformistas ¿eh? no estamos dispuestos a luchar por nada y luego muy hiperindividualistas y esto me gustaría explicarlo brevemente a ver, que no nos engañemos vivimos en un mundo capitalista lo que hay ahora mismo, no sé lo que habrá dentro de 100 años pero lo que hay ahora mismo es diferentes modelos de capitalismo enfrentados simplificándolo mucho ¿eh? estoy simplificándolo mucho los globalistas por un lado y los soberanistas por otro ya, ya sé que esto es muy, muy eh, pues eso, muy simplificado con esos dos modelos de capitalismo, eh, pero no olvidemos que el capitalismo se basa, desde el punto de vista de su teoría, digamos, antropológica, por llamarla de alguna manera, en la idea del homo económico. ¿Qué es un homo economicus? Pues es el sujeto propio, deseable por el capitalismo. Es una persona, porque el capitalismo concibe a los seres humanos como egoístas racionales que buscan maximizar, maximizar su propio interés, su beneficio privado. Y no mina más. O sea. El capitalismo es la primera teoría eh, económica, social, como queramos, que no tiene un referente moral de ningún tipo. Es decir, tú lo que haces es eh, buscar tu, tu beneficio egoísta, que racionalmente se supone que has decidido y para ello implementa los medios que haga falta. Porque ya no, lo que has hecho ya es cosificar, es decir, es, es convertir a los demás en cosas como, eh, como si fueran una mesa, un... Un, 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 un sillón, es decir, y por lo tanto, en la medida que lo cosificas, lo puedes utilizar para lo que quieras, es decir, porque ya no es un ser humano, lo has cosificado, lo has convertido en objeto, y a, a partir de ahí, por pues lo que vemos con los políticos, se utilizan a los seres humanos como objetos para sacar su propio beneficio. Es decir, esto es la esencia del capitalismo, digamos, sí. eh, y esto en las sociedades del capitalismo avanzado, como las europeas, se está llevando al extremo. Como los valores tradicionales cada vez se han ido disolviendo más, porque el capitalismo, ya digo, es individualista, no está a favor de la cooperación, de altruismo, ni nada por el estilo, es egoísta, pues al final tienen que buscar, y aparte con eso destrozan lo que queda de la izquierda, eh, causas que en principio pueden tener o pueden ser eh, muy loables, pero que en manos de ellos se convierten en parodias de esas causas. Movimiento LGTBI eh, el ecopacifismo, el feminismo malentendido, y al final la gente tiene una empanada mental, que es que ves a la gente preguntándose si tiene cinco géneros o catorce. Dices, pero vamos a ver, piensa con... O sea, una cosa son las, las preferencias sexuales, es decir, que cada uno puede tener las que quiera, faltaría más, pero géneros, es que es una cosa de biología, solo hay dos, masculino o femenino, hombre, eh, mujer, macho, hembra, como lo quieras decir. Bueno, a ver, puede ser una bacteria que no tiene género, pero, pero es que no hay más. Es decir, luego se puede hacer lo que se quiera. Pero claro, les, han metido ahí, sobre todo a la gente joven, un, un, un revuelto de cosas sin fundamento que hace que la sociedad <laughs> esté paralizada, que no haya ningún movimiento que se oponga a los designios de esta gente. Por lo menos en Europa, ¿eh? en, en, en otros sitios no sé. Pero en, en Europa somos conformistas, somos pasivos, ya no... Mm. Podéis, tiene que venir cosas como lo de que se van a cargar el sector agrícola para que empecemos a protestar. Pues imagínate, para que protesten más allá de los agricultores, tendrán que montar una hambruna generalizada por toda Europa. Y cuando lo de la protesta tiene mucho que ver con cuánto, cuánto uno tiene que perder. O sea, si yo tengo una buena casa, tal, mi coche, mi familia, no sé qué, pues protestar, protestar, no voy a protestar mucho, porque tengo que perder, aunque no sea demasiado, pero tengo mi casa, mi coche y tal. Si yo no tengo nada, no tengo nada que perder y me lanzo a lo que sea, porque ya no, no me queda nada. Es decir, eso es lo que, desgraciadamente, seguramente, tendrá que pasar para que los europeos salgamos a la calle y digamos a estos señores, no, así es, no llevan al desastre. Sí, eso, eh, eso lo hablábamos el otro día eh, con Ezequiel Vistoletti, ah. y por ahí no terminamos, ahí fue la única diferencia que tal vez tuvimos, porque mi planteo era que, eh, todos estos movimientos, todas estas ideas wok que se han instalado en la sociedad sí. son funcionales para canalizar la rebeldía, para canalizar cualquier protesta hacia algo inconducente. El eh, por ahí no estaba del todo, le parecía una, una simplificación y que estas causas podían ser eh, importantes en sí mismas, pero a mí me da la sensación de que eh, lo que hubo es básicamente un descafeinación Descafeinamiento de, de la izquierda, Efectivamente. le sacaron lo que sea complicado, lo que pueda cuestionarte la cuestión económica de verdad. Y hoy vemos que los movimientos de izquierda, lo único que cuestionan son derechos individuales que reafirman la vida individualista, hedonista y materialista. Completamente de acuerdo contigo, Marcelo. Efectivamente, han descafeinado eh, cosas que podían ser y que han sido históricamente como el feminismo, eh, eh, grandes motores eh, de cambio social pues han cogido la parte digamos más inofensiva del feminismo y eso lo han mezclado con otras cosas para que al final tengamos un, pues eso, un una serie de no sé cómo llamarlas de ideologías descafeinadas que hacen que la y, gente luche ya por cosas sin mucho sentido es decir y, y fragmentarias y divisoras, porque uno empieza a que tarde o temprano se, es imposible organizar algo acá nosotros Nada. hemos visto acá en la Argentina como... Y todas estas ideas se llevaron con mucha fuerza en el gobierno anterior y terminaron abriéndole la puerta a mi ley, porque era tan absurdo lo que hacía que la gente terminó votando otra locura con tal de que no vuelva a lo anterior. Y todavía hay mucha gente que te termina diciendo: Mira, yo con tal de que no vuelva a lo anterior prefiero eh, morirme de hambre. O sea, vamos a ver dentro de unos meses si la idea se sigue manteniendo, pero por ¿Qué? el momento todavía está. Claro, no, no, efectivamente, quiero decir. Eh, eh, eh. A ver, esto además es algo que no es que surja así de buenas a primeras. Esto viene de Estados Unidos y lleva muchos años eh, trabajando con esto y haciendo que se extienda no solo por Estados Unidos, sino también por Europa y supongo que por otros continentes, como tú bien señalas, en el caso de Argentina. ¿Por qué? Porque, como bien señalas, esto fragmenta la sociedad completamente, con lo cual al final tenemos una sociedad hiper individualista y no nos vamos a juntar para nada para defender cualquier derecho. Es decir. ¿Por qué? Porque no, hombre, yo tengo mi realidad propia, individual, y mi problema es este, aquel, que me siento tal, que soy tal, y claro, tus problemas son distintos porque tú eres otra persona, con lo cual no no, no vamos a hacer nada juntos, nunca. Sí. Y si eso, eso le encanta a, 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 al capitalismo y a quienes dominan el mundo. Si hay infin infinidad de géneros, es natural que tarde o temprano tengamos infinidad de reivindicaciones, lo cual claro. te impide claro. constituir nada. Eh, perdón, claro, claro. Ya estamos llegando Bien. a las dos horas eh, que solemos hacer los vivos hoy hoy dos cosas, hoy tenemos una invitación para ir a, con un amigo en Quilmes eh, que nos invitó por los... ahí me dijeron que hay que hacer un asado común claro, por eso, eh, que nos invitaron a un asadito y no se pierde <laughs> un asado en los tiempos que corren, comer carne es, es un lujo Uy. para los que nos gusta la carne, así que la culpa de los chinos que la compraban ahora si los chinos nos dejan de y, comprar la carne y acá veremos. en el chat los argentinos preguntan, vienen de un Sí. Un riñón para traerte o para recibirte a un asadito. Así que, si sí, cuando vengas acá por Argentina tenés un, un asadito con nosotros, que les oye, encantaría oye, oye. Como... A, a, a mí que me encantan eh, la comida argentina, es decir, sea desde la carne hasta las pizzas argentinas que no son iguales que las italianas, por ejemplo, distintas. es distinta. O vamos. Ya, me estáis tentando por una de las cosas en las que es fácil tentar eh, <laughs> okay. O sea, ¿Y, y qué es <laughs> lo de los vinos argentinos? ¿Cuál es tu opinión? Eso no puede... Es que, bueno, a ver, es que yo, aquí, claro, como, bueno, aquí como en todo el mundo, hay restaurantes argentinos por todo el mundo, porque, y claro, la especialidad son las, es la carne y vas allí y te ponen, eh, 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 no me acuerdo cómo se llama, que son como varios, varias partes de, de, de la vaca y tal es decir de ah las ¿no? la... si sí, acá le decimos sí, parrillada el concepto parrillada una distinta. cosa de estas la y parte tal parte una parrillada de argentina, argentina que suelen ser monstruosamente grandes o sea <laughs> esto esto para cinco no esto para dos no no, no <laughs> sí. oiga yo qué hago yo con esto eh, y y están estupendas está vamos es una maravilla así que ya en la propia Argentina yo entiendo que ahora sacáis corriendo a tomaros ese asado porque eh, es que se han ha los dedos, es decir, mira, vamos. Entonces te espera acá en la Argentina cuando vengas un buen asado, un buen vino Ojalá. Eh, y, y mucha camaradería. Y porque pizza, porque sí, una... las pizzas argentinas son superiores a las italianas. Sí, Marcelo hace una Ay. buena pizza de masa así que se la recomiendo la, la de Marcelo, las pizzas, porque es muy bueno. Que encima es un experto en pizzas. Exacto. Así... No sé un experto, pero bueno. Eh... Exacto. podemos pelearlo Esto, esto ah, está, esto está, lo que están viendo millones de personas. Cuando vaya a Argentina, Marcelo, ya estás comprometido a que me preparas una pizza, pero espectacular. De, eh, de las buenas, así que bueno. Y acá dice el NNE que trae la paella. ¿eh? Tú, tú solo traes va, la va paella va paella. Un poco Va a llegar un poco pasada, porque en el avión y tal, pero yo la traigo, ¿eh? Bueno, Norma Ávela dice que hace las verdaderas empanadas argentinas, ¿eh? así que tener de todo. No, sí, que, me o sea, de me loca. La empanada ¿Sí? argentina... Oh. ¡Oh! ¡Ganaste el corazoncito ay, 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 y el estómago ay, ay, ay. de los argentinos! ¡Ay, ay Fernando! ¿eh? ¡Vamos! ¡Esto está muy bien! Así Vamos, que, a ver. Argentina! Voy a volver aquí con 10 o 15 kilos más. Sí, no, porque no sé si vos sabes, Marcia y yo somos profesores de un arte marcial, de ese somos cuarto danes. No se así, acuerda, que estamos, así que vamos a darte el entrenamiento necesario como para que <laughs> vuelvas vuelva en forma. Tenés asado, ejercicio, todo. Por eso la quiero en Argentina, porque hay de todo. Hay Marcos que todo... Se aprendido Exacto. Jugadita. No, no, pues Marcos, sistema una... Así, sí, así, sí, porque entonces dices: No, estoy lleno, no tengo ganas de ej ejercicio. Llegáis tú y Marcelo, y me decís: A ver, que somos ver. cuatro. Dale. O te pones a correr o te vas a enterar. <laughs> eh, bueno, vale, corro. Eh... Así lo habrán mejor. hecho a Magrón. Así lo habrán hecho a él, ¿no? Así que acá todos te mandan muchos cariños. Un saludo especial para Fernando. Admira mucho su trabajo. Ojalá puedes venir a Mendoza. Ojalá. Que si lleve sí. los alfajores, eh, los guaymayen, que para eh, mí son los ah, mejores de Argentina. No, 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 no. <laughs> ay, 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 con lo que me gusta el dulce. Madre mía. Eh. Eso. sí yo no, ¿No tengo que lo dijo en serio pero es rico los de de eso, solo que no, no, no tenemos eh, publicidad eso ¿verdad? es una de las cosas que nos dividen como dijo de gola el que de los <laughs> quesos de Francia bueno nosotros tenemos problemas con los alfajores exacto así que hay, bueno. hay millones de marcas así que ahí, ahí tenéis división entre entre diferentes provincias ciudades y tal también los mejores también. alfajores también, para mí, los más ricos son de la costa, pero a otro le gustan los santafesinos. Ahí. Bueno, espérate, no Esta es una cuestión, una cuestión muy seria, gracias por decírmelo, para tener diplomacia y cuando vaya a un sitio en Argentina, no, estos son los mejores. En el otro, no, sí. estos son los mejores. No, no la liemos, que estas cosas son serias. Eh. Y ahí tuvimos un problema también de penetración cultural. Llegaron sí. empresas internacionales, compraron sí. empresas argentinas y cambiaron los alfajores y los hicieron sí, con galletitas Oreo y le pusieron rellenos de mousse, que es la desnaturalización del alfajor. Pero, Podría claro. haber quedado alguno más o menos rico, pero no viene el caso. No se le puede llamar alfajor. Bueno, y para rematar, antes de irte, hacemos una feijoada, que esta es mi especialidad. Así que no sé si la conocés. Es una comida sí. típica brasileña. Así que. Ahí sí, de Brasil. En Latinoamérica. Toda Latinoamérica tenéis verdaderas maravillas. A mí me encanta la comida latinoamericana. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, a ver, eh, donde esté la comida de Latinoamérica, que se quite los McDonald's. Y no Acá... por nada. Pero. pero... <laughs> Ahí está. No, no, eso sí es superior. Bueno, les voy a pedir. Eh, eh, a... Esto, esto es algo que es interesante también ¿Ah? para mostrar que uno puede hablar de geopolítica y de temas muy serios y profundos y hacerlo de forma divertida. En general, esto mucha gente cree que le quita valor, pero todo lo contrario, uh -huh. ¿eh? creo que esto es llegar a la gente y que entienda su realidad. Exactamente. Así Estoy que... de acuerdo completamente con vosotros, porque, o sea, bastante mal está el mundo, como para que encima le, añamo, le añadamos más drama. Por nombre, tratémoslo con sentido del humor. Y está bien reírse de las cosas, de uno mismo, de lo que pasa en el mundo. Bueno, pues oye, es una manera sí. de abordar la geopolítica más divertida. Y aparte, en plena, en plena trinchera, también sí, hay una. Este, siempre hay un momento también para aflojar la, las tensiones, ¿no? Una vez que pase claro. este momento de, de choque. Es que, es que el, te digo, la tensión, la tensión y el miedo de alguna manera se maneja mejor con el humor. Bueno, eh, Fernando, como siempre, encantados de, de recibirte acá. La casa siempre estará abierta para vos. Eh, esperamos poder verte ahora con las elecciones ahí en, en Moscú y también podés hablar, analizar ese tema posterior a las elecciones, porque sabemos que también el mundo... Eh, bueno, creo que vamos a estar todos atentos qué es lo que va a suceder ahí en este país el 15 de marzo y posterior a esto cómo cómo son sí las va cosas, a suceder ¿no? Fíjate, eh, fijaros, qué después Marcelo fijaros si soy malo y estoy en el eje del mal y soy perverso que no solo me voy a Rusia que como todo el mundo sabe son malvadísimos sino a ir de Rusia me voy unos días que tengo bueno, ayer unas cosas que hacer a China otro malo ¡Oh, qué genial! Ojalá. Falta hacer escala por, por Irán y ya está. Ya la hemos liado, es decir, sabes, yo me comprometo a que cuando queráis, cuando vuelva del, de este viaje, os cuento lo que me han contado unos y otros. A ver qué me dice Putin y Xi Pin. y con lo que me okay. diga, pues, eh, <laughs> es está bien. Eh, Sí, espero que sí. Bueno, tenemos que hacer dos charlas, no. una, una acá públicamente y una más hola, privadita hola, para, hola. Saber la para saber la, la realidad de las cosas. Así que, bueno, vamos a estar esperando atentos. Encantado. Le mandamos saludo a Putin, ¿no? Eh, nuestro sí. gran saludo ahí a Putin con Adaskri. Ya va a empezar de escuchar de nosotros, seguramente. Eh, es, una, es una alianza que prendió muchísimo, vamos a hacer la presentación ahora en el 13 de, perdón, el próximo sábado a las 13 horas, así que espero contar con la presencia de toda esta gente, esta Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana. Eh, esperemos que va a pesar fuerte así que eh, muchísimas gracias Fernando un gran abrazo para Moragón vos Moragones no, no es un placer estar con vosotros y hablar y conversar es, es como estar en mi propia casa bueno, muchas gracias. En cuanto a ustedes, queridos todos, eh, nos estamos viendo mañana porque va a haber un martes explosivo. Vamos a estar con el coronel Carlos Pizolito y Francisco Rive, hablando un poco también de Europa y de todos estos temas que, que está sucediendo. Así que cuídense mucho y se los quiere por acá.